Suscríbete a la panterita. Trabajo, está contando para que quien se quiera ir a recibirle. ¿Por qué cortar la música, Choco? Qué mala onda que sos, pobre la Nadia. Bueno, listo. Este programa fue presentado por Itaú, hechos para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comisipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Lantre. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Canisa, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Lo dice, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, buen día para todos? ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. Vos sabés que hoy, desinformación dicha una vez, pero corregida al aire por el propio presidente general Caballero, que el 8 de marzo se comienza la Sudamericana, y tienen tiempo, todo lo que resta, enero, para comienzo prácticamente de marzo. Yo pensé que el 20 lunes se hace el sorteo y ya arrancaba la Sudamericana. No. Porque el 23 de marzo la fase de grupo de Copa Libertadores. Quiere decir que el 23 de marzo va a haber fase de grupo de Sudamericana. Sí. Ahí está. Ese fue el error. Yo me equivoqué. Como dice Palito Ortega. Sí. ¿O sea qué es Palito Ortega? Cantante, ¿no? Ah, sí, listo. Cantante o algo así. ¿Dijiste algo así, Denis? Algo así, sí. Listo. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase. Yo me amarré. Entonces, inmediatamente, 8 le dije a Gerardo y Gerardo de Miami, 8 de marzo. Y así nos actualizamos también. Porque si tomamos la Sudamericana, Sol, Nacional, General Caballero y Guaireña. Queremos hablar con el presidente Guaireña, Claudio Duarte, Sudamericana, con el técnico de Sol. Tienen que incorporar jugadores. Es una competencia que a vos te puede dar derecho a jugar fase de grupo por $900,000. Y un presupuesto de un club mediano cubre el año. Son 225,000 de entrada. Sí. No te moves de acá. Le sumás 900,000
son más del millón de dólares, y es 1.100.000 y tanto. Y ese 100 vos haces para tu pasaje. Y después tenés que cubrir 8. No, son 3 viajes afuera. Sí. Eso cubrís vos, ¿no? Es la que la Confederación te cubre. Y que te quede libre un 700.000, no libre, digo, de ingreso, a ser distribuido. Claro. Es buen dinero. De los viajes, compañero, no, a eso le sumás, sí, 1.300.000 de la televisión. ¿Cuánto dinero hay en juego? Sí. No debes atrasar salarios, no tener que atrasar premios, y tener que ser formal. Entonces a veces es difícil entender cuando te metes en Sudamericana que no pagues. Si vos, y te eliminas, te dan 120.000 de bonificación. Siendo segundo. Y si te eliminaste la Sudamericana, clasifican uno de equipo por Sudamérica guaireña, y clasificó guaireña. Sudamérica recibe de una bonificación $120.000. Y si pasa guaireña, 900.000. A los que tenés que poner 1.300.000. Esto va a este mensaje para los dirigentes. Yo no digo que todos sean así y que cumplan con los jugadores y cuerpo técnico, porque ese dinero está a la vista. Y el jugador sabe, y el cuerpo técnico sabe, ¿verdad? Venimos así. Sí, así es. Y vos sos jugador y sabés esa plata que vas a recibir. No le vas a decir al club y después, ¿por qué me atrasaste? Exactamente. Así es. General Caballero, una revelación extraordinaria. La bonificación es para los grupos recién. El 120.000 es para grupos. El segundo de fase de grupos recibe esa bonificación. ¿Cuál? $120.000. 120.000. Sí. Tenés razón. Y 900.000 va derecho, caja. Para acá, es verdad lo que dice Víctor. No la primera, la segunda. Pero es plata. Claro. Sí, totalmente. Y primero es choque siempre de equipos locales. Y no se descarta que se agregue algún otro paraguayo, porque depende de cómo termine la fase previa 3 de Libertadores. Los 4 eliminados, hablamos ¿De dónde? De fase previa 3 de Libertadores, van directo a Sudamericana fase de grupos. Sí, y ahí podría ser Olimpia o Guaraní, por ejemplo. Sí, claro. Los terceros, tener razón sobre eso. Si no llegan ahí a tercera fase, el eliminado ya pasa a la Sudamericana. Si es que no pasan la tercera fase. Claro, si no pasan la tercera fase. O si se mete a la fase de grupo, también eso más adelante, los terceros. Claro, eso sí, para más adelante. Pero lo mejor es tercero a la Sudamericana. Así mismo. Quiere decir que sigue en competencia. Queremos, no está todavía Duarte, el gerente de Sudamérica, Pumpido, habrán ido toda la Argentina, ¿no? Sí. Los momentos de las vacaciones, las mayorías se están liberando. Además, le damos otra vez al presidente del General Caballero que va a jugar, parece, en el 3 de febrero, porque las canchas están arreglando. Es lo más cercano que tienen para estar con su Solamente falta un equipo en Sudamericana, después ya están todos los clasificados, lo mismo en Libertadores, depende del fútbol colombiano, el último clasificado a los dos certámenes de CONMEBOL. Por eso, porque a las 12 vamos a sortear ese termo, niño. Sí, señor, ya está el mensaje, el horario no, pero sí. En instante poné, por favor, yo retuitear el termo de Duarte. Tenemos cifra récord en menos de 2 minutos de posteo. Más de 120 mensajes. No, terrible. Bastante eso venía. Sí, en 2 minutos. Cierto, subí. Cierto. Contigo, Luis. Las agrícolas Ares Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que se equitadol en casa y alivio para todos los dolores de Yopuyupe Equitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @ EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan en Ionix y New Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central, Sevillana, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Cómo te va, doctor Julio Aldama? Hola, Arturo, buenos días. Un placer. Bueno, tenías razón. El 8, tampoco discutimos, el 8 de marzo comienza General Caballero en competencia internacional, y es un hecho histórico el hecho de la Sudamericana, ascenso a primera. Hay demasiadas cosas en juego, hay que tener buen criterio en lo económico, en lo futbolístico. Se juegan muchas cosas en el orden de la recompensa en primera, en lo internacional, doctor. Sí,
Así mismo, Arturo, realmente tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que ser muy criteriosos a la hora de tomar decisiones y en eso estamos abocados, Arturo. Estamos trabajando denodadamente para poder hacer lo mejor posible y bueno, tratar de equivocarnos lo menos. Cuando decís lo equivocarnos lo menos, es cantidad de jugadores en plantel de primera, lo necesario, bien hablado, para respetarse y de que las partes se respeten incluso en cantidad. Sí, totalmente, Arturo. Tenemos que tratar de ser en ese sentido, ¿verdad?, muy criteriosos a la hora de contratar, a la hora de tomar compromisos económicos tanto con los atletas y con todo lo que implica, ¿verdad?, en cuanto a costo que deberíamos de enfrentar el año que viene, tanto en la Copa Internacional como en la Primera División. Nosotros tenemos que pisar tierra, no podemos salir de nuestro esquema, de nuestras posibilidades, porque queremos seguir siendo, Arturo, un club cumplidor, un club que no entre en problemas económicos, ¿verdad? Porque somos un club muy humilde, de una ciudad pequeña, y como tal tenemos que manejarlo, Arturo, así que es grande nuestra responsabilidad. Doctor Julio Aldama, el campeonato arranca a comienzos de febrero, y prácticamente un mes después comienza a jugar la Sudamericana General Caballero, es decir, te va a servir de base y de preparación nuestro propio torneo local. Sí, gracias a Dios se están dando esas fechas, ¿verdad?, que nos ayuda muchísimo, así como bien lo dijiste, ya el equipo puede ir afianzándose para la hora del partido, para el momento del partido por Copa Sudamericana, así que de igual manera nosotros ya estamos activando, queremos empezar temprano a trabajar, ¿verdad?, a poner en forma el plantel. Y bueno, de tal forma llegar bien para incluso las primeras fechas ya del torneo de la apertura, Arturo. Presidente, el otro día nos confirmaba lo de los argentinos y también nos hablaba de la posibilidad de un 9 paraguayo que se estaba buscando. ¿Ese delantero podría ser Enrique Borja? No quiero dar nombres realmente por no... En realidad vamos atrás de dos delanteros. ¿Dos delanteros paraguayos? Tenemos un contrato todavía firmado y yo quiero respetar eso, ¿verdad? Tenemos ya bien encaminado, estamos conversando, pero todavía estos muchachos tienen contrato y queremos respetar eso. ¿Teodoro Arce vuelve a Olimpia? Vamos a hacer lo posible, Arturo, seguramente en el transcurso de del encuentro de esta noche, en el momento del sorteo, vamos a estar hablando con el presidente del Olimpia. De hecho, yo ya le envié mi intención de seguir contando con Teodoro y ya va a depender del Club Olimpia, Arturo. Gracias por este tiempo, doctor. Seguiremos charlando y bueno, ahí está General Caballero metiéndose en primera con el clima de gran expectativa y los compromisos. Muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo. Igualmente a vos. Cristian Ruggeri, gerente deportivo de Sol. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días, ¿todo bien? Cristian, ¿vos estás acá o en la Argentina? No, estoy acá en Paraguay. Está bien, no, por curiosidad, porque está abocado seguramente ya dentro del propio país, nuestro país dio lo que será la Sudamericana, campeonato, lo que dejó balance, Sudamericana el 8 de marzo, comienza Sol y el campeonato arranca probablemente el 3, 4 de febrero, ahí está, a la vuelta de la esquina, como se dice. ¿Cuáles son los planes de la gerencia de Sol, Cristian? Bueno, la verdad que terminamos un año muy duro, la verdad que fue muy duro para todos y gracias a Dios se pudieron cumplir los objetivos, que era mantener el equipo en primera y poder clasificar una Copa Internacional nuevamente. Así que como análisis, primero eso, y después obviamente ya pensando en el armado todo para el 2022, afrontar en lo que es la apertura, que va a ser un torneo duro donde debemos sumar muchos puntos. No hay que conformarse ni quedarse con lo que se hizo, sino hay que seguir enfocado en que Sol tiene que seguir sumando, poder estabilizar el club y estar tranquilo. Y obviamente afrontar la Copa Sudamericana como lo hizo siempre Sol. Del plantel, ¿cómo está? ¿Ustedes lo van a anunciar, los que se van, los que pueden venir? ¿Cómo lo están analizando? Sí, primero lo analizamos de forma interna nosotros, hemos tenido charlas y seguiremos analizando, y después, una vez que tengamos bien definido todo, sí vamos a comunicar las bajas, si hay posibles altas. Todavía eso no
No es mi idea hacerlo en estos momentos, así que queremos terminar bien el año, pasar las fiestas tranquilos, y después obviamente con el inicio de la pretemporada y el nuevo año, ahí van a tener toda la información. ¿Ya se tiene definido justamente dónde y cuándo arranca la pretemporada, Cristian? Sí, la pretemporada va a arrancar el 4 de enero, el 4 de enero en principio en Villa Elisa la primera semana, y después seguramente en el SHAP del 10 al 22. Ah, pero se quedan por aquí, ¿no van al interior, no van a otro lugar? No, nos gusta Asunción, nosotros estamos cómodos acá, siempre lo hacemos acá en el chat y en principio nos quedamos acá. Cristian, ¿tienen conocimiento de algún acercamiento de Bolívar hacia Francisco da Costa? ¿Esa posibilidad es real que manejan a esta altura? Y mira, Francisco da Costa obviamente es un jugador de lo más buscado, donde hemos tenido distintos sondeos, pero hasta que no tengamos una oferta oficial con membrete de club, no te puedo adelantar nada. Sí que hay intereses de afuera, del exterior, y bueno, ojalá por el bien de Francisco, que hizo un torneo enorme, y también por nosotros, ¿no? Que nos vendría muy bien una venta de un jugador. Y en cuanto hace, te preguntaba el compañero, en cuanto hace al brasileño, y en cuanto a otros jugadores que terminan ahora en diciembre, ¿hay jugadores que vos sos consciente que se tienen que ir, que se podrán ir o no? Y mirá, o sea, oferta formal por jugadores, hemos tenido sondeos, pero formal hacia el club no ha llegado nada todavía. Pero sí tenemos jugadores muy interesantes que han tenido buen nivel, con buena edad, con buena proyección, como es el caso de Iván Casal. Bueno, obviamente el caso de Acosta, y bueno, estamos viendo, ojalá lleguen alguna oferta, primero por el jugador, porque uno siempre cree que el jugador tenga un paso adelante, asegure su futuro, y también por el club, ¿no? Porque nosotros necesitamos también vender jugadores. Está perfecto, entonces, todo está elaborado ahora, preparado el plan para la pretemporada, y posteriormente vendrán los amistosos. Exactamente, sí, obviamente la pretemporada con amistosos, sí. Bueno, gracias Cristian por tu tiempo, muy amable. Saludos, Arturo, amable. Gracias. Cristian Ruggeri, gerente deportivo de Sol. Vamos a ir ahora con el termo que precioso de Chacomer para Barta. Así mismo, Barta de Chacomer con el respaldo de Chacomer allí de Barta. Ya está el termo en el Twitter, allí sacaremos un finalista. Nombre y últimos tres vía Twitter y luego vía llamada a otro finalista. Vamos 20 llamadas, una detrás de otra con Luis, 20 llamadas, el termo de Barta, 20 llamadas de Chacomer. Vamos cuando quiera, Luis. Ferro Parecida con garantía de calidad lleva a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecida. Estamos en Avenida Fernando Lemar, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cerca de Martínez. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecida, 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, hoy tenés super ofertas de solares y repelentes, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000. Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. A Ilian Berino, del departamento de Barta en Chacomer, a los compañeros en Chacomer, a Ilian Berino, nombre suyo, a todos los integrantes del departamento de Barta en Chacomer, un saludo muy especial. Niño, ¿comenzamos? Comenzamos, 618-4700, vamos con los oyentes. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Marco Chaparro. Repetime, por favor. Marcos Chaparro. Últimos tres, Marcos. 516, correcto, señor, anotado. De la promo Gamer de Stock Express puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones. Canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Wilson Maldonado, 524. Anotado, Wilson, siguiente. Hola. 684.700 el sorteo del termo de Barta. Hola, sí. Rodolfo Faría. Rodolfo, últimos tres. 918. Correcto, Rodolfo. Más oyentes. Hola. Hola. Sí, su Carlos nombre. Medina. Carlos. 596, Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Hola. Hola, buenas tardes, sí. Omar Galeano, 046. 046, Omar, correcto, anotado. Siguiente, hola. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Alcides Aguilar. Alcides, últimos tres, Alcides.
521, correcto, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Gilberto Belloso. Últimos tres, Gilberto. 871. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, en Embucia, de Vez, Encarnación, Coro de Perú y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Hola. Uno, sí. Víctor Ocampos, 456. Richard Ocampos, ¿verdad? No, Víctor, Víctor Ocampos. Perdón, Víctor, Víctor Ocampos. Últimos tres, Víctor. 456. Anotado, Víctor, siguiente, hola. Hola, ¿qué tal, niño? Sí, señor, ¿su nombre? David Panco. Últimos tres, David. 554. 554, anotado. Siguiente, hola. Sí, niño, Rigoberto Ríos. Rigoberto, últimos tres. 538. Anotado, señor. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Tenemos el termo precioso, el termo de Barta Chacomer. Respaldo total de Chacomer, Barta para Auxetia. Hola. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Luis Barrios, 802. Luis Barrios, 802. Correcto, Luis, está anotado. Siguiente, hola. Buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Rafael Benítez. Rafael, último tres. 154. 154, correcto, Rafael. Siguiente, hola. Sí, buenas tardes, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Rodolfo Tazú. Rodolfo 219, correcto. Rodolfo, estás anotado. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco más 40 años, llevando en el que el país seguimos en redes como Impaco Pegrega. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Javier Rivas. Javier. Últimos tres. 723. 723, correcto. Anotado, Javier. Siguiente, hola. Hola, Lili. Señor, ¿su nombre? Restalde, 778. 778, anotado, Luis. Viví la Navidad en Tupí. Desde hoy hasta el jueves vas a encontrar combos, ofertas y los mejores regalos a precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Aquí 15 anotados. Hola. Hola. ¿Su nombre, señor? Edgar de Mosilla, 854. 854, correcto. Edgar, estás anotado. Siguiente, hola. Señor, niño. Señor, ¿su nombre? Oscar López. Oscar, últimos tres. 127. 127, gracias, Oscar. Siguiente, hola. Hola. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, anotado, Mía. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidará tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre adhieren con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Dos y cerramos. Llamada 18, anotamos recién. Vamos por la llamada 19, hola. Hola, José Mareco, 840. 840, correcto, José. Estás anotado. Hola, buenas tardes, siguiente, cerramos, hola. Hola, Diana Gaona, 229. 229, correcto. Diana Gaona, cerramos, completamos las 20 llamadas, señor, para el sorteo de Barta. Entonces ahora, niño, con el papelito tan bien de diseñado, planificado, Víctor Villalba, que tiene, parece una, no sé cómo decía, mira lo que le decía, un chiquitito, todo apretado, todo. Tengo que hablar un minuto, dos minutos para ir. ¿Ese qué? Este es finalista, ¿verdad? Finalista, porque finalista. Mira, porque mira, para hablar, tiene uñas. Mira, parece que te hace a propósito venir. Sí. Un montón con eso. Y bueno, ¿qué número es? El número
13. Rodolfo Otazú es el finalista vía telefónica. Anotamos aquí el finalista 1, Rodolfo Otazú. Y el Twitter. Y ahora actualizamos el Twitter correspondiente. Captura producto de los mensajes. Mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Histórico. Por una. Por ahí nos vamos a descalificar. Para los próximos 20 minutos, ¿en 20 minutos? Sí, señor. ¿Cuánto tenemos? 20 minutos hasta es aquí. Es precioso el termo de Barta hecha con él. ¿Qué me va a decir? Basta. Ahí estoy bajando. ¿Puedo decir retorno? El sí. Primer nombre que quede allí arriba va a ser el finalista. Mañana. Seguí nomás, seguí. Seguí. Ahora. Brian Burián 446 es el finalista vía Twitter. Tendrá el número 2 en la final. Brian Burián 446 es el finalista. Uno o dos, ¿verdad? Sí. Ahora el 1 corresponde a Rodolfo Tazú y el 2 a Brian Burián. Allí veremos si es 1 o 2 el ganador del término. Uno. El oyente de vía telefónica, Rodolfo Otazú. 219 es el ganador del termo de Barta, gente. ¿Cómo va a poner el Twitter o cómo se hace? Sí, vamos a poner el nombre. Sabe. Tiene que pasar por acá. Pero vía telefónica igual. Sí, tiene que pasar por acá. ¿Cómo se llama? Rodolfo Otazú. Rodolfo, si podés llamar, Rodolfo, no vaya a repetir su tres últimos. Porque así no me vuelve otra vez, Rodolfo. Rodolfo, O'Higgins Andrade, Rodolfo. Otazú. O'Higgins Andrade, Teles Futuro, Rodolfo. Si nos llamaba, está mejor otra vez así. Después, bueno, decir tu último se corta. No decir, ratifica al niño, verifica. Así que Rodolfo Prisioso, el termo de Barta, de Chacomero, Gira, Andrade, de Telefuturo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store accediendo a dimo.com.py. Acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Bueno, está el ganador entonces. Hablamos con Ruggeri de Sol. Hablamos con el presidente general Caballero. Queremos hablar con Roberto Garcete de Resistencia. ¿Cuál es el panorama de Resistencia? Así hacemos... Olive, ya sabemos lo que está pasando. Sí. Están todos liberados. El presidente se reunió ayer. Yo conocí si Julio César Cáceres puede volver a hablar con nosotros hoy. Si podemos hablar con... Ayer los dos grandes... Elvio Pablo Rosso. Se reunieron los técnicos con los presidentes. Sí, podemos hablar con Elvio Pablo Rosso que ya viene. Y Claudio Molé que no atiende. Vamos a insistir con Claudio. Para la agenda de la producción. Contigo, Luis. La Kento Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco más respaldo total. Hace 40 años, Casa Gruter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Gruter, guiando tu economía desde 1981. Se reunió ya el Cerro. Sí, dijo se reunió Cerro. No, se reunieron Zapá con Juan José. El doctor Agüero. Martínez, y con Chiqui. Con Chiqui, así mismo. De los dos lados, así como del lado de Olimpia, el técnico con el presidente, igualmente del lado de Cerro, técnico y presidente, para planificar ya lo que dejó este año y lo que se vendrá. El este 7 que... de enero arranca Cerro decía cierto. Francisco Arce el otro día en conferencia. Y ya le voy a decir lo último de dónde va a sumarse Roque Santa Cruz a Libertad, allá en lo que no creía Denis, pues. Y como soy periodista, te voy a decir si hubo cambio de días de pretemporada. ¿Entendés? Va con dedicatoria a Denis Caniza. Olimpia. Sí. Va. ¿Cómo te va, Roberto? Hola, Arturo. Muy buenas tardes a vos y a tu audiencia. Roberto, contanos con relación a Resistencia. ¿Cuándo comienza la pretemporada de primera? Nosotros en esta semana vamos a comenzar a mover a la gente que quedaron del plantel, más los jóvenes que lo queremos tener con el plantel, más los jugadores que van a estar en reserva, y vamos ya acoplando hasta fin de año los refuerzos, y los primeros de enero, a partir del 5, estaríamos entrando en pretemporada. Ah, el 5 entra en pretemporada. Después por la entramos en 5, pero nosotros trabajamos, ya estamos trabajando la parte organizativa y
los muchachos que se van a mover de esta semana, los que quedaron del anterior. ¿La cancha cómo está para la primera, Roberto? Y prácticamente nosotros este año vamos a hacer todo lo posible de poner en condiciones, pero creo que para la apertura va a ser muy difícil por todos los ítems que tenemos que ir cumpliendo, y vamos a ir haciendo de acuerdo a lo que estamos planeando y tratar de jugar en la clausura algunos partidos que podamos. Perdón, clausura que podamos, en clausura que podamos, ¿y apertura? Y apertura va a ser difícil, Arturo, porque por el tiempo son tres o cuatro meses y nosotros queremos hacer un empatado nuevo, un redadío nuevo y hacer un vestuario como corresponde a primera división, ya que hay muchos cambios de ser de primera vez hace 10 años y después estar en intermedia. Creo que las cosas cambiaron mucho. Estamos a la altura de jugar un campeonato de intermedia. Tenemos todas las comodidades, pero para primera división hay muchos ítems que tenemos que volver a cumplir, porque hay un reglamento de campeonato de competencia donde este año van a ser exigentes, porque fue un mandato del Consejo Ejecutivo que todas las canchas tienen que estar en impecables condiciones para que no haya más esos problemas que hubieron este 2021 de quejas de canchas. ¿Quiere decir, Roberto Garcete, que Apertura Resistencia no juega en su cancha, tenés que ver la cancha y hacen empatado, vestuario, la infraestructura, todo lo que tiene que ver para estar acorde a la categoría principal, y dónde van a jugar? Y así mismo, Arturo, y es lo que corresponde, hay que ponerse a la altura de la divisional donde uno está. Nosotros somos conscientes de eso, que trabajamos mucho para estar en condiciones para intermedia, inclusive fuimos uno de los mejores estadios que tuvo este último campeonato, y ahora vamos a pelear para estar a la altura de primera división, y estaremos firmando convenios con equipos de primera división que van a ser habilitados por el departamento de evento y competencia, y haremos de local en esos estadios, ya que no es tanto el problema, porque en intermedia ya hemos ensayado ya ese sistema y hemos jugado 8 partidos en cancha de River y 2 partidos en cancha de Sol de América, y no nos fue tan mal como pensábamos. Ganamos todos los partidos de visitante, siendo de local, pero en cancha de visitante. Presidente, ese ejemplo de River, por ejemplo, que hasta hace poco estaba en buenas condiciones, el campo por allí tiene que mejorar un poquitito, pero es una posibilidad válida, bien decía recién. Y se está, no me corresponde a mí hablar sobre eso, pero voy a dar algunas cosas que nosotros tratamos en el Consejo Ejecutivo, de que la APF va a apoyar a muchas canchas que le faltan algunas cositas que pueden estar a consideración de los partidos de primera división, porque los partidos televisados, ya sea de primera división, intermedia, fútbol femenino, todo eso tiene que estar en impecables condiciones para que podamos hacer un buen espectáculo, y la APF se va a buscar a ayudar a los clubes que pongan en condiciones sus estadios y que estén en impecables condiciones este 2022, para que no sea excusa el tema de las canchas, de las quejas que algunas veces hacen algunos equipos. Presidente, hablando sobre refuerzos, ¿algo confirmado, algo que esté cerca de definirse en los próximos días para el plantel de Resistencia? Y eso justamente al comienzo había dicho que estamos trabajando con la gente que ya está en el plantel y estamos trabajando por los refuerzos. Pero vamos a tener un equipo muy competitivo, ya tenemos en carpeta y muy avanzada muchas de las incorporaciones que vamos a tener, más o menos entre 10 incorporaciones vamos a tener, y de las cuales van a tener que ser mejores de lo que habían otorgado el ascenso a Resistencia, como lo llaman algunas veces, jugadores de buen nivel.
Presidente, habló de acuerdos con algunos equipos igualmente por allí. A la hora de cesión de jugadores, ¿se podría dar también eso? ¿Otros equipos de primera que por algo de motivo por allí, no sé, por ejemplo, Nacional, algún jugador que es juvenil, que tenga la oportunidad de jugar en un equipo de primera, podría darse? Me pasaron algunos nombres que podrían ir a Resistencia y otros equipos. ¿Están manejando eso? Gracias a Dios tenemos el apoyo de mucha gente que nos llaman, que nos escriben. Y una anécdota de contar es que al pitazo final en cancha Fernando, cuando ya era Resistencia de primera, desde ese momento no cesó los llamados de traer jugadores, ya sea del presidente, mi teléfono y la de algunos directivos. Tenemos las puertas abiertas prácticamente en todos los clubes de primera y estamos barajando varias alternativas. Jugadores que no están siendo tenidos en cuenta en primera división, creo que van a venir a colaborar con nosotros, más lo que nosotros vamos a contratar, ya sea a nivel nacional o a nivel de extranjeros. Presidente, por último, ¿a cuánto arroja la pérdida, la tormenta, que vino un vendaval importante que afectó a varios vecinos en la Chacarita y por ende también a Resistencia? Observaba un video donde cayó una de las torres lumínicas que afectó igualmente a los vecinos. Y prácticamente esto nosotros es una alerta para nosotros. No estaba a prueba todavía nuestra lumínica y yo creo que con lo que pasó se tiene que revertir todo esto y prácticamente no quiero adelantarme, pero nosotros vamos a exigir a la empresa constructora que sea de primer nivel y si es posible hacer de nuevo. Hacer completamente de nuevo nuestra lumínica. ¿Lumínica incluye? Sí, cayó. ¿Qué? El domingo. No, por cayó, eso, pero por eso, están poniendo a punto el estadio. Van a exigir a la empresa. Sí, a la empresa, pero están poniendo al Tulio y va a estar muy bien la cancha y el estadio todo completo de Resistencia. Roberto, un saludo al aire, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo, hasta siempre. Gracias por el apoyo y para un saludo a la gente que está expectante a lo que Resistencia 2022 está preparando. Sí, señor. Gracias. Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Leo Ortiz, Gustavito. Está escuchando desde el balneario Camboriú, estoy escuchando Fútbol a lo Grande. Salud, señal impecable, dice. Leo Ortiz, a full. Sí, Leo Ortiz, a full, y muy feliz con el título, está Leo Ortiz. Saludos, Leo, para vos y la familia. ¿Cómo te va, Inés? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, con Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. La emoción de la fiesta vuelve al barrio Mariscal. Contanos, Inés. Bueno, llega día en el Shopping Mariscal este viernes 17 de diciembre. Arrancamos con descuentos espectaculares de hasta 60% en más de 70 tiendas adheridas. Bueno, esto arranca ya a las 9 de la mañana, va hasta las 11 de la noche. Y vamos a tener descuentos, alianzas con bancos, regalos directos, shows, música en vivo. Va a ser una fiesta en el Shopping Mariscal. Bueno, para la fiesta Shopping Mariscal, este viernes 17, contanos todo lo que hay con relación a los descuentos, increíble, hasta 60%, adheridos, beneficios con bancos, regalos directos de compra, aprovechando muy bien el Shopping Mariscal, Inés. Así mismo, Arturo, tenemos alianzas con el Banco Itaú, Banco Atlas, Banco Continental, Banco Regional, tenemos descuentos de reintegro en tarjetas de crédito, también descuentos directos en caja, hasta el 30%. Entonces, además de los descuentos que tenemos, que ya son bastantes en los locales, tienen un descuento adicional de parte de los bancos, ¿verdad? Y aparte de eso, vamos a estar en la Plaza Mariscal con shows de villancicos, duendes, música navideña, ya que nos estamos preparando para las fiestas y aprovechando también las actividades con la familia, con los amigos y todo el show que vamos a tener este viernes 17 de diciembre. 17 a 21, show de Grinch de la Navidad y duendes con la banda musical. 19 a 22, villancicos tradicionales de Navidad. De 20 a 22, DJ en vivo de Dani Medina. Dice también recordar a todos nuestros clientes que pueden canjear sus cupones de compras de 10.000 guaraníes para ganar un Audi a 40 kilómetros del año, sortearse el 24 de diciembre, Inés. Así mismo, todas las compras del Shopping Mariscal a partir de 100.000 guaraníes
suman para ganarse el Audi A4 que se sortea el 24 de diciembre. Todo el mes de diciembre, todos los viernes, nosotros tenemos sorteos en sí. Este viernes también sorteamos iPhones con smartwatches. Y luego ya se viene el sorteo del gran premio, que va a ser el 24 de diciembre. Inés, muchísimas gracias, a prepararnos este viernes con familia, con la familia Digo, y a disfrutar lo que ofrece el Shopping Mariscal. Gracias, Inés, muy amable como siempre. Gracias, Arturo, les esperamos acá por el Shopping Mariscal. Muchísimas gracias, Inés Jiménez, marketing del shop, la gerente del marketing del Shopping Mariscal. Hicimos un repaso a Sol. Sí. General Caballero. General Caballero. Tacuaré, otro que también. Tacuaré, está celoso el ingeniero Vera por lo de Ameliano. Sí, sí, sí. Podemos hablar con Héctor Melgaré, contra el presidente Ameliano. El gigante Ocho Jara me dijo a mí por Tacuaré. Y le echa de menos a Ameliano. No nos puede echarle de menos a Ameliano. A nosotros no nos echa de menos a Tacuaré. A nosotros, lo del Ameliano. ¿Verdad, niño? ¿Vos tenés lo del Ameliano? También, sí. Ameliano, me tratamos muy bien el otro día. Sí, claro que sí. Eso no significa que uno sea... que uno va a ser imparcial en todo. ¿Por qué Pío Celo? ¿Vos sos Ameliano también? Ameliano también, sí. Acá dos Ameliano. Claro. ¿Y Fabián qué? Fabián, yo creo Ameliano también. A mí también me gusta. Lenny Caniza, Ameliano. En casa, yo viví 10 años pero cerca de Ameliano. Y bueno, eso no significa que nadie va a tomar partido con Ameliano. No tiene por qué el ingeniero ver a ser tan así. Pero Tacuaré también, los dos equipos tenemos mi amigo y Ángel, entonces como los dos equipos tenemos mi amigo, Angelito, ¿verdad? Bueno, estamos con Elvio Paolo Rosso. ¿Cómo te va, Elvio? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? Buen día. Contanos, ¿Uyatacá o venís? ¿Cuándo venís? ¿Uyatacá? Llegaré hoy, pasada la medianoche. Hemos avanzado bastante. Me voy a reunir el día de mañana con el coordinador deportivo de Olimpia y están preparando el contrato. De no mediar ningún inconveniente, creo que no habría problemas, porque ya me abocaría a ver todas las instalaciones y en preparar todo para la pretemporada. Son las directivas que dejó Julio Cáceres para que yo haga rápidamente. Bueno, ¿y qué más? ¿Ya tenés plantel como jugadores? ¿Te dijeron o todavía no? No. Justamente voy mañana, me voy a reunir todo el día para ver cómo quedó el plantel y voy a interesarme sobre edades, situación, posiciones, todo para saber con qué plantel voy a trabajar y después ya compenetrarme y ponerme al día de todo lo que es el mundo Olimpia. Claro, debo decirte, y vos sabrás muy bien, porque no puede pasar desapercibido, el alejamiento cerró su ciclo con Olimpia, Roque Santa Cruz, Elvio. Sí, estoy al tanto. Aparte, tenemos un grupo de chat que debe ser único en el mundo, con todos los jugadores, cuerpos técnicos y auxiliares de Sudáfrica, donde permanentemente es una familia. Desde los nacimientos de hijos y situaciones personales, que estamos permanentemente en contacto. Bueno, estoy al tanto de lo de Roque. Y bueno, ¿y qué más, Elio, tenés preparado con la experiencia que tenés? Denis te saluda, Denis te da la bienvenida oficial, Denis Caniza, estamos con quien fuera tu preparador físico, tenés elogiosos conceptos para él, Denis. Siempre, un fuerte abrazo, Elio, y siempre digo a la gente olimpista que está haciendo una muy buena contratación al llevarte ahí en el club. Sé de tu trabajo, así es que sé que va a ser de mucho éxito. Un fuerte abrazo y nos vemos el sábado, si Dios permite. Denis, querido, vos hablas así porque me querés y yo te quiero mucho, y yo te quiero demasiado, sí. Así que nos estamos tirando flores, pero no hemos tenido una convivencia extraordinaria, y bueno, quizás tus elogios son desmedidos, los míos no, porque una persona que ha jugado tantos mundiales y a un nivel tan alto, los tiene bien ganados, y ese sos vos, Denis. No, Elvio, son auténticos, conozco tu trabajo y sé que los... dirigentes en algunos meses ya van a tener ese mismo concepto también, y sé que hay mucho trabajo en el Olimpia y vas a poder equilibrar y Olimpia va por buen camino el próximo año. Un fuerte abrazo te mando, mi querido Elvio. Gracias Denis, sí, intentaremos sobre todo trabajo honesto, profesional, y volcar la experiencia que tiene uno. Bueno, después las cosas pueden salir bien, regular o mal, pero dedicación, honestidad y trabajo no va a faltar.
Bueno, Héroe, te esperamos por acá, un saludo del aire y buena presencia en tu retorno al fútbol paraguayo. Gracias, Servio, muy amable. Le agradezco mucho, Arturo, y de paso también voy a disfrutar la fiesta de Aedo, así que me voy a quedar toda la semana. Sí, señor, gracias, Elvio, muy un amable. Un abrazo para todos. Rosso, preparador físico de Olimpia. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin 6 de la tu cuerpo. La protección necesaria, cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunícate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas. Por eso te recomiendan la ladera Tokio Magna con el pacto de confianza Inigeo. Personal presenta la décima rifa social Sonidos de la Tierra el 14 de enero. Gana un Volkswagen Golf 0 kilómetro, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca número uno, la salud de cada día. Farmacias Catedral y hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Yo en la Sudamericana. ¿Cómo te va Troadio? Guaireña hablo. ¿Cómo te va Troadio? Hola Arturo, un saludo cordial para vos y para los que están contigo en la mesa y para toda tu audiencia. ¿Qué fue lo más difícil del año para vos como técnico de Guaireña? Y pasamos muchas cosas, Arturo. Pasamos muchas cosas muy difíciles, tema de los contagios, tema de la pandemia. En esta recta final lesionados, en la parte más definitoria donde nos costó. Y fue un torneo muy difícil, a lo largo del año fue difícil, gracias a Dios. Supimos sobrellevar, supimos pasar esos malos momentos que tal vez no fueron tantos, ¿verdad? Nosotros por ahí en el torneo Clausura tuvimos 3 derrotas consecutivas, después algunos empates que por ahí nos sirvieron para conseguir el objetivo, pero en líneas generales yo creo que el torneo Clausura fue un poco más difícil porque todos jugaban por algo y bueno, nosotros también en nuestro caso tratar de salvar la permanencia, el tema de zafar también el tema de la promoción porque se dio lo de Luqueño, defendió Luqueño, se dio que en los partidos de la promoción cualquiera no había favoritos porque todos también tienen ese objetivo de ascender a primera división los equipos que están en la intermedia. Entonces conseguimos esos objetivos y bueno, gracias a Dios en la última fecha logramos esa victoria que nos dio nuevamente una Sudamericana que para nosotros es muy importante, Arturo. Imagínate un equipo del interior, un equipo pequeño con un presupuesto bajo, con un plantel, uno de los planteles más reducidos del fútbol paraguayo y que logramos nuevamente entrar a un torneo internacional, para nosotros es demasiado importante, de ahora en más tratar de planificar lo que va a ser el año que viene. ¿La cancha cómo está? ¿Eso te preocupa? ¿Hablas con los directivos si vamos a poner esto mejor en orden para practicar, para movernos, para jugar? Ya que me estás llamando y me preguntas eso, Arturo, nosotros la cancha no es nuestra, Arturo, no es del club, es de la gobernación, entonces es un poco complicado. Nosotros los encargados, los que cuidan la cancha, hacen su trabajo lo que se puede. Nosotros de nuestra parte tratamos de entrar lo menos posible porque es el lugar donde competimos, donde jugamos. Entonces es complicado para nosotros, es complicado. Te puedo hablar por el presidente, te puedo decir que por decirte a fin de año hay una fiesta que organiza la gobernación, no sé si quién, pero me imagino que van a dañar bastante. Ojalá Dios quiera que cuando empiece el torneo ya esté en perfectas condiciones, pero la cancha no es nuestra, se cuida lo que se puede, se hace lo mejor posible y bueno, yo creo que para el inicio del torneo va a estar en perfectas condiciones, pero la cancha no es nuestra. Muchas veces utilizan a esos los equipos de la liga, ¿por qué no es nuestra? No es del club y bueno, tropezamos con ese inconveniente, pero bueno, eso ya escapa a nuestras posibilidades. Nosotros tratamos de portar lo nuestro, usar lo menos posible, tratar de que el jugador también entienda que es lo que tenemos. Es una de las dificultades con las que cuenta siempre Guaireña, y hasta que no tengamos nuestro centro de alto rendimiento va a ser siempre un problema.
Trovi, ahora mirando lo que se viene, la planificación para la temporada siguiente, ¿cuándo arrancan la pretemporada y dónde van a realizar los trabajos? Estaremos iniciando los primeros días de enero. Ahora el club estuvo hablando en estos días con el presidente, está tratando de arreglar bien con la gente que sale del club, tratar de ponerse al día con ellos, la gente que nos va a seguir, y de ahí en más tratar de planificar. Pero yo creo que va a ser los primeros días de enero. Si no es en Encarnación, no quiero dar ningún lugar porque para no entorpecer todo, ¿verdad? Pues también estamos viendo la posibilidad de Ciudad del Este, adecuarnos un poquitito a los equipos que están ahí también, y bueno, si no es Ciudad del Este sería Encarnación nuevamente, porque son los lugares donde Encarnación ya lo conocemos, porque fuimos dos veces, conocemos el complejo donde utilizamos, entonces sería más fácil para nosotros, pero esos serían los lugares porque son los la ciudad donde tienen campos de entrenamiento, donde que nos puedan facilitar hacer un buen trabajo. ¿Y ya se tiene definida la lista de los jugadores que no siguen? Porque me decía recién que el presidente va a estar hablando con ellos. ¿Quiere decir que ya se sabe quiénes no continúan del plantel actual? No, obviamente, y eso en los días posteriores creo que ustedes también sabrán, ya será público. Ahora son muchos los que salen todavía. A dar esos nombres para que de eso se encargue el presidente y la comisión directiva de arreglar con ellos y bueno, lo hagan en buenos términos. ¿Son muchos los que dejan el plantel, Trovadio? Y yo creo que sí, hay varios jugadores que terminan su contrato y bueno, esa es la idea, tratar de renovar un poquito el plantel. Yo creo que también estoy muy agradecido con todos ellos, que realizaron un muy buen trabajo a lo largo del año. Tal vez el torneo clausura no fue como esperábamos, pero también conseguimos esos puntos que nos dieron esa clasificación nuevamente. Y yo creo que en estos días será público la lista de los jugadores que nos siguen. Entonces, de ahí más también nosotros nos pondremos en campaña a tratar de armar nuevamente un plantel competitivo para lo que va a ser el año que viene, que va a ser bastante difícil nuevamente. Bueno, todavía seguiremos charlando en la Sudamericana. El 8 de marzo arrancan, ¿eh? Sí, el 20 de diciembre creo que es el sorteo y ya sabremos a qué rival nos enfrentamos, pero nosotros ya estamos tratando de planificar todo para que podamos hacer un buen torneo nuevamente. Sabemos la cantidad de puntos nuevamente que necesitamos, tenemos un buen colchón, tenemos 84 puntos en estos dos años, haciendo 45, 50 puntos el año que viene ya estaríamos consiguiendo nuevamente el primer objetivo que siempre va a ser para un equipo modesto, ¿verdad? Entonces, estamos planificando de a poco, tratar de mejorar las cosas que por ahí nos equivocamos en este año, tratar de mejorar y ser protagonistas nuevamente el año que viene. Bueno, seguiremos charlando. Chao, Trovadio, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Igual, Trovadio Duarte, técnico de Boide. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. ¿Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Mariscal? ¿Qué esperas? Date un paseo y conocelos. Y no te olvides que por tus compras desde 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro. Y este viernes se sortean dos iPhone 13 con sus relojes Apple Watch S7. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. A los compañeros a la noche en Fútbol TV hizo que el mejor gol del clausura fuera el de Dionisio Loco Pérez. ¿Cómo te va, Dionisio? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, los compañeros eligieron el mejor gol del torneo de apertura en televisión, en fútbol, ante tu gol, Loco. ¿En serio? Contra Guaireña. No me enteré de eso. No, tampoco te estoy echando en cara, estamos hablando que fue el gol contra Guaireña, golazo. Sí, ni yo me di, no creí ese gol. Pero fue un golazo, ¿eh? Y sí, fue un golazo, ¿verdad? Te bajan con el pecho y ahí le pega al ángulo derecho al arquero. Sí, la verdad que no pensé que se iba a bajar demasiado la pelota, yo pensé que se iba afuera. Después me di cuenta que entró en el ángulo. Fue un golazo. Dionisio, ¿dónde va a jugar la próxima temporada? La verdad que todavía no tengo nada, ya me llamaron
dos, tres clubes que subieron, pero no, todavía no estoy asegurando nada. ¿Pero te llamaron de clubes de primera de acá o de intermedia? De primera. ¿Y se puede saber o no? La verdad que no quiero contar todavía. ¿Quiere decir que uno que ascendió puede ser Resistencia? La verdad que están preguntando todos. El problema de los clubes que subieron económicamente, pues. Sí. Ya entiendo, pero ahora ven robustecida económicamente su situación porque lo dinero que reciben de primera es superior a la intermedia en primera división, pero son tres, y ¿cómo decidís cuál de los tres? Porque a lo que está mencionando son los tres ascendidos, tres de los cuatro ascendidos. La verdad que no la aseguré a nadie, le dije que primero vamos esperar que termine el campeonato y después encontrarnos y charlar. Perdón por la no es una adivinanza, pero puede ser general caballero de Juan León Mendoza, que nos dijo a la Irlanda buscando nueve. No, la verdad que todos los clubes están buscando nueve. Pero vos son nueve y nueve, no nueve, no sé si entendés, bajá, tocá, mover, son nueve modernos. La verdad que no soy área, prácticamente, por eso. Si me quedo mucho, prácticamente salgo, salvo. No, por eso digo, más o menos moderno. Como un... Y sí, como un nueve moderno. Sí, moderno, antes teníamos el nueve típico de área, cabeza, centro, gol, y vos te movés muy bien afuera, ¿eh? Ese gol que hiciste lo hiciste desde afuera, alguien te baja con el pecho y le pegás, por eso. Claro, siempre bajo y busco la guardia, ya que si no me llega mucho tengo que bajar, jugar, aguantar y así me acompañan mis compañeros. River descendió, pero hiciste muy buen campeonato. Sí, lastimosamente estuve así, la verdad que jugué mucho, pocos goles, pero jugué casi todo, pero estoy dando muy agradecido con el club River también. No, está bien, y jugaste bien, y tenés que seguir en esa línea, Dionisio. Así mismo. Bueno, seguiremos charlando, conociendo de vos y tu presente y qué viene después. Chao, Dionisio, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Adiós. Dionisio Loco Pérez. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunícate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel. Con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción, permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta, coordinando excursión llamando al 413-7000, WhatsApp 0982-230-700, La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país, La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base más larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. ¿Cómo te va, Rodolfo? Hola, buenas tardes, comandante, ¿cómo le va usted? ¿Cómo anda, Rodolfo Tazú? ¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Bien? Bien, al escucharte mejor. Me acuerdo siempre de mi viejo que le llevó el COVID pero mi viejo le puso a mi hermano Arturo. ¿Eh? El nombre a usted. Muchísimas gracias. O sea que me emocionó, Rodolfo. Mi viejo es aficionado de donde usted estuvo siempre, del año 79, algo así. Sí, señor. Y sigo la tradición y digo, ahora escuchando al mediodía al comandante. Muchísimas gracias y saludo a la familia, Rodolfo. Muchísimas gracias. A usted, señor. Muchísimas gracias. ¿Y a su hermano le puso Arturo? Arturo se llama mi hermano, es un mecánico muy conocido. Está muy bien. ¿Y vos qué edad tenés, Rodolfo? Yo tengo 50. ¿Y tu hermano? Cumplido. ¿Tu hermano? 43. ¿Y él es mecánico? Él es mecánico, sí. Pero es bueno. Bueno, está diciendo. Sí, así es. Está muy bien, el elogio para tu hermano. Rodolfo, gracias por escucharnos, ganarte el tema Barta Hecha a Comer. Está en O'Higgins, en Andrade, y cuando quieras pasar a retirar que ya está tu premio acá. Y justamente estoy por acá, por Asunción, y entonces voy a aprovechar y antes de terminar
la programación, por ahí te alcanzo, comandante. Bueno, Rodolfo, ¿y vos de qué parte sos? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es? ¿Dónde estás? ¿Ahora estás por acá? Yo soy... Sí, ahora estoy por IPS. Yo soy paramédico. Siempre hago cobertura deportiva en la intermedia. Soy paramédico de la ambulancia. Está bien, pero te mueves mucho en territorio, entonces no estás solamente acá en Capital. No. El recorro todo central. Sí, entiendo. Y bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Saludo al tocayo, Rodolfo. Sí, le va a llegar en memoria de mi padre también. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Rodolfo Tazú, ganador del premio Barta de Chaco. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana. Es sudamericano. Y don María, el Castro Darío. Todos sus compañeros. Rodolfo Reno. Sí, yo sé que se llama Rodolfo Reno. Si vos no me decías, yo no iba a saber. Sus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Llegó Fiesta, hasta lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarlo bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Sauce Materiales de Construcción. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tienes 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Super 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, se prende para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, audios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco, SRL. ¿Cómo te va, Enrique Borja? ¿Cómo andas? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Difícil absorber el descenso, ¿no? Sí, claro que sí, Arturo, un momento complejo que el club hace mucho tiempo, creo que eso no fue nosotros, obviamente, como decimos, difícil, complicado, pero hay que seguir adelante. ¿Cómo seguir adelante contigo, el caso de Enrique Borja? ¿Dónde vas a ir? Yo todavía no me comunico con mi repre, con Diego, estuvimos hablando el otro día y todavía no podemos coordinar porque está de viaje. Con Serrat y te digo, en otro día capaz nos juntamos y ahí veremos el futuro de nosotros. ¿Qué perspectiva vos tenés a título personal, independientemente de la posición de quien te represente? Y la idea mía es ir afuera a jugar en un equipo competitivo, que tener grandes cosas también pensando en competir, en luchar por cosas importantes y también los objetivos que tengo, ir a la selección, mejorar como jugador, y creo que tengo todavía mucho que dar, como siempre hablamos, Arturo, y ojalá sea así. Enrique, ¿tu pase a qué equipo pertenece ahora mismo? El pase mío es mío, un porcentaje, y el otro porcentaje de Argentinos Junior. Ah, de Argentinos Junior. General Díaz ya no tiene más nada que ver. General Díaz no. Pero para la aprobación de cualquier equipo que tengas, Argentinos Junior indefectiblemente tiene que dar el sí, ¿verdad? Sí, así mismo también. Ellos tienen una cláusula también y tienen un porcentaje. ¿Pero posibilidad de volver a Argentinos? ¿Hay alguna o todavía nadie se comunicó de allá contigo? No, yo como hablé con Diego y fuimos claros que nosotros argentinos no queríamos volver, por el tema de económico, la evaluación de la plata y también que yo le dije que quería ir a otro club. Ah, o sea, Argentina entonces descartado para tu destino. ¿Podría ser seguir en la primera de Paraguay o ver otras opciones en el fútbol de afuera? Así mismo, ese es el objetivo que tengo y para eso vamos a trabajar este 2022. Chao, Enrique, gracias por tu tiempo, muy amable. Chao, Arturo, un abrazo y saludo para hoy, lo mejor. Gracias, Enrique Borja. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, embalizadoras, cortacepes y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y sus distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao Risaca. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 12.000 BTU, en cuota de solo 280.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Ingresa a electroban.com.py o visita una de nuestras 31
sucursales, Electroban mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi Sea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, cero y plata, baño y mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, mentobic, ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentobic, ungüento, alivia y mejora es un producto de laboratorio sin dufar. A partir de ahora, encontrá Mentavico ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Hace más tiempo de pretemporada, Denis Jorge Niño Libertad, porque esto está confirmado. Estamos hablando de los tiempos de duración en cada uno de ellos. Sí. Olimpia va del 5 al 14. Sí, sí, sí. Hablamos, 5, ¿cuántos días son? 9. Libertad va del 8 al 21. 13 días en total. En un momento dado se van a encontrar. Porque si Olimpia va al 5 al 14, Libertad va al 8 al 21, ahí se van a encontrar. Sí, sí, sí. Y Roque Santa Cruz con Libertad. Y lo hubieran aprovechado. Mirá. ¿Qué es lo que hubieran aprovechado? Es un amistoso ya ahí. No, no van a aprovechar. No, no, esto ¿qué te pasa? Está para amistoso, creo que es así nomás. Sí. La preparación. A veces algunos equipos hacen. Claro, claro, aprovechado ya. ¿Este cuándo fue tu foto? Ese fue anoche. Otra vez en polémica, pero. Sí, me invitaron. No, no, pero ahí va en cajón a la derecha. Voncha, cambio oficina, un cajón a la derecha. Poner 20% y ya está. O 10%. ¿Cuánto lo representa? No, no, terminó todo. Agarrá, agarrá, Denis. Agarrá. Y vení me pone en el cajón el 10%. Bueno, señor. No, me parece ser como que así. No, no es así la vida, Ok. Pues vos sabés que. Ya me. ¿Y con quién? ¿Qué es lo que esto es, Denis? Y me llaman de ahí arriba. Vos vení, ancha, acá, subí acá. Y acá vení, abrí y poné. Bueno. Y la solidaridad, ¿sabes cómo estamos esperando? Mira, vos vení, Canisa. Estamos con Aedo. ¿Con Nelson? Sí, sí. No, claro. Entonces, no, saco. No, entonces. Sí, sí. No, perdón, discúlpame. Yo pensé que ya era un panelista más. No, estábamos por el tema del sábado. Perdón, por el tema con Nelson Aedo. Ahora sí. Entonces, ¿cómo estás físicamente para el sábado, Denis? Y voy a jugar de lateral izquierdo, creo, sin proyección. Sin proyección. Y 10 minutos voy a dar con todo. Después ya la experiencia de utilizar. Que los demás se encargan de. Exactamente. Bien paradito y atrás. Pero ya definió Nelson si es 45-45 el partido. Todavía no definió. Puede ser menos tiempo. Sí, sí. Porque hacer el show puede que sea menos un poquito. 5 al 14 son 10 días, no 9, dice Víctor Villalba. Y si contamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10. Sí. Son 10, es verdad, son 10. ¿Dónde nos quedamos, Denis? Falta el lindo espectáculo ahora. Lindo espectáculo. Tiene que asistir la gente a despedir a un ídolo como Nelson Aedo. Realmente va a estar hermoso. Todos los detalles está bien cuidado, así es que va a ser un hermoso espectáculo. Y te van a encontrar con Elvio Paolo Rosso. Sí, Elvio Paolo Rosso, calentamiento así, fugaz, rápido para entrar a competir. El Tata viene, dijo que sí. El Tata ya está por Asunción, ya está por Asunción. Hay que llamarle al Tata. ¿Por qué no dijiste, ande, va a llamarle al Tata? Y está por acá. Y él no vendía que... Lola Radio. ¿Cómo? Acá no vendía Lola Tata. Y sería interesante. En otro tiempo venía. Sí, pero no sabíamos, ¿cuándo entramos en radio? Ahora que está, el Tata. Sí. Está accesible el Tata. Yo creo que si le invitás. No, pero ella es técnico clase. Y no digo más. ¿Cómo, Tata? Y no digo más. No decimos nada. Sí, sin lugar a dudas. No, por eso digo, Tata, que ya está. Eso como lectura. ¿Usted cómo dice? Lectura comprensiva. Bueno, lectura comprensiva. Bueno, Tata, ¿qué va a hacer? Lectura y no digo más. ¿Eh? Y no digo más. No hay problema. Yo a Newell le debo todo como futbolista. A Paraguay le debo todo como entrenador. Así que el Tata ya está cancha. No, que voy a tirar todo. No, yo no digo lo que tiene todo, de a poco nomás. Aparte, Tata, eran otros tiempos, ¿eh? Eran otros tiempos, charlábamos, hablábamos. Sí, sin lugar a dudas. Pero después cambió todo. Pero usted sabe, si la noticia la sabe usted antes que todo el mundo. No, ese autobombo, Tata. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Sanri desea soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A.
Este domingo por tan solo 10.000 guaraníes, más de 1.000 millones en premios, salen o salen. Un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros, salen o salen. 250 millones a 15 aciertos, sale o sale una Toyota Fortuner 0 kilómetro, pedís NT, Sheporemoy. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Comis y Pares, tu mejor opción para tu cero kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo cero kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además, te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comis y Par. Comis y Par, tu mejor opción. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Siopar, encontrar la piscina ideal y financiarla con una mínima entrega hasta en 20 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales, conoce más en siopar.com.py. Siopar, la calidad es la diferencia. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conoce las gamas de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza y marca. Seguimos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Together. Vamos a ver qué va a pasar con Bacchioni fuera y Bae fuera. Bae no quiere hablar, ¿vio? Lo estamos buscando desde anteayer. Bacchioni tampoco habla. Bacchioni no. Creo que una sola vez hablamos con Bacchioni. Ya estaban fuera del país. ¿Sabes cuánto pide? Había un video, Javier Bae con Sergio, ya estaban, creo que estaban fuera del país. O sea que los arqueros no tienen buen precio, aunque sea lo que sea. No. Me parece que ese precio que le quiere poner a Libertad, Olimpia Libertad, no corre. Un año falta, ¿verdad? Un año de contrato. No, le va a esperar nomás, si Ganero se queda, le espera. Mucho dinero, como diría Meche, dinerillo fuerte. ¿Aguilar vive en Ñembú? No. Necesitamos saber si Aguilar vive en Ñembú. Si es así, se reafirma más otra lo que yo estoy diciendo. Producción externa, porque él vive en Ñembú. ¿En Ñembú vive Aguilar, Fred Aguilar? ¿O no? Sí, no sé. ¿O no, tiene no, pariente ahí? ¿Cómo pues se filtra todo? Y yo sé la cantidad. ¿Qué es lo que vos me dirás? ¿Qué tiene que ver Ñembú? No entiendo yo. No en una charla Ñembú se habló de la cantidad. Ah, parecería ser que si él es de Ñembú, alguien le dijo, si te querés ir, decirle, si, no que si vos te querés ir, que Olimpia habría puesto el precio ya. ¿Te entendió? Sí. Y eso fue en la ciudad de Ñembú. Yo quiero saber, ¿qué pasa, Luis? ¿Cuánto, Arturo? De, si puede, señor Rubín, está mejor, ¿verdad? ¿Cuánto es, señor Arturo? No, señor Rubín, ¿qué es? Señor Rubín. Entonces, vende, pues. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecer de la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Librate de los dolores, recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el sol seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El sol seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes. Y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llama al 021-319-0000 o visítanos en Perú, 222 esquina Lijillán, la Salud Protegida. Hola Arturo, saludos de la mesa. Ahí está, ¿viste qué? Yo sé la cantidad. Ñembú Pañú. Y me pregunta Denny Caniza, ¿qué tiene que ver Ñembú? Me dijiste. Tiene que ver Ñembú. Es que ahí se escuchó. Ah. No lo dijo él. Se escuchó. Alguien filtró la información. Aguilar vive en Pañú. Ahí vive Aguilar. ¿Quién envía? Cesarito. César. No, es César. Cesarito Orrego. Ah. Hasta eso sabe César, ¿dónde vienen los jugadores? Sí, Cesarito, sí. Okay. Un capo. Aporta cosas. Cesarito Orrego, sí. Cesarito tanto. Y yo no creo... Porque si vos me, si fuera esa plata a un jugador que tiene 2 años o 3 al contrato, vale. No es por Aguilar, porque yo sé hasta lo que dijo. Todo, conozco el tema a fondo, lo de Libertad con Aguilar. Y para cómo lo quieren. El tema es que su contrato termina en 1 año. Sí. Y en 6 meses voy a poder firmar con el otro equipo. Sí. Con el otro club. Es decir, si Aguilar hace la primera temporada en Olimpia, esta habla apertura, él en clausura ya puede firmar por Libertad. Sí.
está permitido por la FIFA y por el club que quiera. Ayer dijo acá Aguilar, yo tengo hijos, digo, ahora tengo dos hijos que tengo que dar. Poné la bolsa que me están pidiendo mucho el retrato a Aguilar y eso a su Roque. No, de toda la parte de la entrevista de Aguilar. Y yo no digo que no. Ahora, cuando el tema es que Aguilar está entre los mejores arqueros paraguayos de la actualidad. Porque Selvio es argentino y porque Jan es brasilero. Y si tuviésemos que elegir, yo creo que no estamos equivocados que Aguilar. El arquero paraguayo, sí. Sí, del fútbol paraguayo, sí. Es Aguilar. El mejor arquero del fútbol paraguayo. Entre los paraguayos. Entre los paraguayos. Sí, Y no puede ser compitiendo con los argentinos y brasileros porque a Olimpia no le fue bien. Y eso conspira. Y el Libertad, si se va, le va a ir muy bien. Aguilar. No. Ocurre lo siguiente, Denis. ¿Qué pasa? Ocurre que él termina su contrato dentro de un año con Olimpia. Sí. Lo que Olimpia pretende, y hay que hablar con Cardona, porque no se, hoy ya toco con partitura, me pareció un dinerillo muy alto, no por Aguilar. Como sabe que le quiere Libertad, y ya no está Servio, perdón, Servín, y quedan los vaqueros. Sí, pero Libertad no tiene problema de dinero, puede comprar y es un jugador interesante. Siempre le fue bien con el entrenador que tiene Libertad actualmente. Probablemente, pero hay cosas para evaluar, Denis. Por ejemplo, la edad del arquero, 33 años ya tiene. Ponele que le hace un contrato de 3 años, ¿a quién le vende después un arquero de 35 más o menos? Pero en lo deportivo te no, va. No, yo entiendo lo deportivo, pero no consideran otras cosas, me parece. Ayer habló el presidente honorario de Libertad. ¿Qué tal, Gustavo? Sí, sabemos, leímos todo lo... Pero dijo algo... ¿Lo qué dijo, Roque? Dijo algo clave. ¿Qué? Yo no quiero conflictos con Olimpia, dijo. ¿Quién? Bueno, contame una historia. ¿Sabes qué quiero ahora? Contame una de Cowboy. Contigo, Luis. Si querés dinero distante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, feel like feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Después vive Aguilar y su suegro es concejal ahí. Vicente Denis es su suegro y concejal. Ese ya es Teleshow. Sí. Ese ya es Teleshow. Pero muchísimas gracias por la... De mi Ana Gustavito. El tema es interesantísimo. Los dos arqueros de Libertad. El que es Martín Silva, hoy titular. Bueno, y Aguila. ¿Pero qué pasa con la cantidad? Me parece que no va a pagar, Denis. Yo no sé si es tanto por lo que dijo. Es cierto, Tito Villar la pagó 4 millones de dólares. Sí. Pongo un ejemplo. Uh-huh. Pero Tito Villar, el tema es... Vos y Horacio Cartes, pagarías, no te voy a decir la cantidad, mi reservo, pero en un año queda libre. Ese mes ya puede firmar por donde quiera. ¿Y Olimpia qué hace? Si a Olimpia se le queda libre en un año, Cardona va a bajar ese precio. Ese precio es inicial. Sí. Eso es lo que nosotros queremos, pretendemos, pero va a tener que bajar. Porque sí, va a bajar Olimpia el precio si lo quiere formalmente Libertad. ¿Qué lo quiere? Porque a Olimpia se le termina el tiempo. A Olimpia se le termina el tiempo y el dinero que le pague el 50% le viene bien a Olimpia. Y no estoy representando a Aguilar, su representante es Regi. ¿O quién es? Sí, Regi. Sí. Regi, Mao, Regi o Regi, no. Y... No va por ahí. Pero un tema interesantísimo. ¿Le viene bien a la Olimpia? No. Esa quiero... venta. Esperan, pues vos querés que ponga al aire la cantidad, pero no voy a poner, no vaya a mandar grabado, poneme escrito. Audio no. Audio no, no envíe audio, mandame por escrito. Y ese precio, yo no digo que no sea así, porque no estoy rechazando, pero no sé si me entendés, no sé qué término querés que te trate. A Olimpia le viene bien... Le está retando la guitarra. La venta de. Claro que le estoy retando al arquitecto. Arturo, la que me pone audio. Se fue a Europa, vino y ahora le está retando. Y está dedicado acá al arquitecto. No está, hace rato que vino de Europa. Arturo, le viene bien a la Olimpia la venta al arquero. No. Económicamente. Y deportivamente le viene muy bien a Libertad.
Pero Olimpia necesita hoy en día primero la parte económica, pero ingreso. ¿Qué hace con el arquero? Porque no tiene opciones, no puede contratar. Claro. Y Olveira es buen arquero, pero no es Aguilar. Pero espera un ratito. Esa plata de Aguilar va a permitir parte de lo de él. Yo no voy a situar. Escribime, no me vas a llamar audio. Escribime, a vos te hablo. Tema Aguilar. Yo lo conozco ya de aquí, te. ¿Cómo? Yo lo conozco ya de aquí, te. Bueno, escribime. Sí, no me vas a mandarme así. Y sí, por eso te digo. ¿Dónde nos quedamos? Yo lo conozco ya todo aquí. No hay problema. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes o llámanos al 4503-10 Cristal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillana 751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IOIO, sin salir de tu casa. Ingresa a IOIO.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler pagado por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ah, no. Ese precio. No hay problema. Pide disculpas al arquitecto porque escribió. Ese monto era de antes, cuando Olimpia vivía en la ficción. Olimpia en ese momento tenía una ficción mental, porque la deuda de Olimpia es enorme. No lo digo pechoramente, sin nada, porque no quiero ofender a nadie, ni es mi intención tampoco. El tema es que Olimpia vive su realidad. ¿Se entendió? Así entendió. Y esa plata que vos decís es anterior. Aguilar era cero, pasamos un momento extraordinario. Olimpia era tetracampeón. Sí. El problema de Olimpia, la ficción, viene después, cuando no puede sostenerse. Claro. Viene la pandemia, los socios se van, se fueron todos, no hay recaudación. Y Olimpia vivió una perspectiva que no fue real, porque la pandemia le liquidó. Olimpia metía. No, la pandemia. No. El Olimpia cubría con recaudaciones altísimas. Olimpia superaba por partido de $1.000.000, ¿o no? Sí, en partidos de Copa Libertadores. Pero igual hicieron. Sí, está bien lo que vos decís. Pero probablemente para muchas su planificación, cosas malas. Para, claro, la pandemia terminó liquidando todo. Víctor me dice, Víctor lo entendió. Encarecer demasiado. No, entiendo, Denis. Pero la pandemia le terminó liquidando. No, estoy justificando, sino que. No, te voy a poner una. El tema es interesantísimo. Yo te pongo la preferencia platea. No, Denis. Un fútbol tan. Espera, Denis, por favor. Tan pobre. Termino esto. Si la platea VIP, el lugar para 1000 personas. Sí. Cuesta. Mil. No, 1500, no. Cada uno costaba $100 o 200 años. Así era. Ok. Sí. ¿Cuánto recaudaba ahí? Para mí que era más caro. No, para mí es un poquito más caro. $100, 800. Bueno. Perana de. Y vamos a hacer la suma. Por favor. O si no, ni Peñarol ni Nacional de Uruguay tienen que suicidarse en el fútbol uruguayo. El tema de la pandemia. River Plate le debe a Guaraní, sin ruborizarse, $1.450.000. Ningún dirigente de River se suicidó. No puede comparar River con nuestro fútbol. No, hablo de deuda. Hay todo sentido, de deuda, no, dinero, fútbol, bueno, todo. Bueno, ¿qué pasa? Olimpia, cuando mal o bien, ¿eh? Te hago una pregunta, Denica. Haceme. ¿Vos crees que es casualidad 35.000 personas en los defensores? No es casualidad, o sea, la gente apoya, pero si vos te entra $1.000.000, no podés gastar $1.000.000 pudiendo gastar 500. ¿Me entendés? $350 de forma anual. 350. Pasaron personas irresponsables por el club. Está bien. 350. Yo hablo hicieron lo que quisieron. Tirazo. 1.234 lugares. No, pero hay que decir las cosas como son, Arturo. Pero yo no me puedo meter en la dirigencia del Olimpia. Te digo nomás. No me voy a meter porque yo puedo manejar mi casa. Yo lo que no puedo manejar una casa ajena. Yo no voy a manejar una casa ajena.
No, así yo sé, vos me preguntás mi casa, yo te voy a decir. Yo no te voy a decir la casa. Pues esa casa es de todo, casa de todo. No, no es mi casa, persona. No, la casa Olimpia. No te digo, No, yo no tengo nada que ver con Olimpia, discúlpame. Sí, pero no, te digo, no, yo te digo por los olimpistas, Arturo, ¿cómo? Yo te digo por los olimpistas. Ah, es olimpista, yo esa no es mi casa. No, claro. La casa Olimpia no es mi casa, la casa de acero no es mi casa, la casa. Yo vivo en mi casa, no en la casa ajena. En la casa ajena yo no entro. Estamos hablando de Olimpia y el olimpista también. Perdón, yo no estoy defendiendo posición. Hablo que en esa época había un precio por Aguilar, si alguien lo quería. O sea, ya pasó, ¿cuántos años pasaron? Y Aguilar llegó en el 2018 a Olimpia. Y no, la última cotización es la del 2019, si tomamos. Y principio de 2020. Esa altura, sí. Ese, 2019. Y tenía, ¿cuántos años menos? Y tenía dos, tres años menos, 2019-2018. ¿Cuánto vole? No estoy defendiendo posición, o si no, alguien va a decir que yo le estoy defendiendo a otro vato. No va por ahí. Cardona acaba de decir ayer, administrativamente y futbolísticamente vamos a llevar bien. Porque él es presidente del Olimpia. Y yo a la fiesta que no me invito, no me voy. Es decir, ¿se entendió lo que estoy diciendo? A la fiesta que no me invitan, yo no voy. Yo no tengo por qué ir a preguntarle como periodista, mostrarme el balance de Olimpia, no me corresponde. Que digan ellos, el socio tiene derecho a reclamarle. Sí, igual no tenemos el balance, igual. Tenemos, claro. Pero no voy a ir a pedir en el Olimpia. Yo, como periodista, quiero balance. No nos interesa. Mirá la cara, cara muy de sencilla. No te puede costar 60 millones de dólares, 5 campeonatos locales. Está bien si me decís ganaste 2 campeonatos Libertadores, no sé. Denis, pero es lo que vamos tratando de hacerte entender. Es que la pandemia forma parte de esta deuda. Todo dice Cerro Porteño. Puede ser una excusa la pandemia. Cuando la pandemia. Te voy a decir lo de Cerro, Deni. Te voy a decir lo de Cerro, que me pone nervioso, carajo. Te voy a decir lo... No, te vaya a poner así, ruborizame. ¿Por qué te va al clavo? O sea, Cerro. No, ahora estamos me voy a clásico. Ahora me voy a clásico. Ah, okay. ¿Sabes, Cerro Porteño, cuánto puede recaudar bien y cuánto le lastimó la pandemia? Sí, lo mismo. Espera. No, yo no vengo a defender posiciones. Me voy a los clubes de mayor arrastre en el país. Cuando Peñarol y Nacional juegan en Uruguay, y yo me hago cargo de lo que digo y que me desmientan, juega Peñarol con Danubio, Peñarol con Rampla, Peñarol con Central de Español, no bajaban de 25.000 a 30.000 espectadores en el centenario, porque después cuando fueron a su cancha pudo haber bajado porque cambiaron de escenario. Si yo tengo promedio esa cantidad de plata, no se puede jugar. Es que no se puede, por más que vos te sobre plata, no puedes gastar. Yo más. Estoy de acuerdo que guarda no se esa puede plata gastar. Que te sobra. Denis, estoy de acuerdo con vos. ¿Sabes? Ese tema no se está discutiendo. Y vos estás diciendo eso. Yo me estoy discutiendo. El tema del uruguayo, no, que recauda hasta. No, le puedo explicar a Denis, vos. Atro. Él lo va a enseñar a nosotros. No está entendiendo. Se perdieron ingresos por la pandemia, de acuerdo que ya se habían hecho antes. Bueno, ya empezó la pandemia, no podés vos endeudarte. ¿Entendés? Ahí tenés que cortar de Denis. Muchas deudas vienen antes de la pandemia. Pero te voy a poner un ejemplo a vos. Va una persona y retira un auto trabajando bien y puede pagar en 60 meses que están los autos ahora. Mira, no me mezcla, Pancho. Iba Luis Paredes, o alguien, y está trabajando acá. ¿Qué pasa si a nosotros nos golpea y va y quiere un auto de 60 meses a pagar tanto por año? Convencido de retira. La pandemia golpeó a todo. Al que trajo el auto, al que vendía el auto, a todo le pegó. ¿Verdad? ¿O miento? Sí, así fue. Claro, alguien ha alquilado una casa en 2 millones de guaraní, alquilaba una casa y después no pudo aguantar la casa alquilada. Pagaba 2 millones de guaraní, 2.500, 3 millones, después ya no pudo más pagar. Sí. Yo no estoy diciendo, y repito, a la fiesta que no me invitan no voy. ¿Se entendió lo que digo? La casa del vecino yo no sé, yo sé la mía. Lo que digo es que yo no es que yo le digo Denis Caniza no tiene razón, yo pongo mi argumento a lo que generó la pandemia nomás, a los clubes que tienen que estar comprometidos, eso nomás es. Puede ser una excusa la pandemia, pero no está, no, en el caso específico de Olimpia no podés, pío. Es que nuestro fútbol es pobre, no podés. Dos cositas te quiero decir, para entender. A De Mayor,
Yo cuando viene Olimpia tiene que pagar una fortuna para que venga, mantenerlo. ¿Verdad? Una contratación innecesaria de Olimpia. Pero Denis, fútbol paraguayo pobre. Fútbol paraguayo pobre. Siguiente. Pero espera, Dani González, 10 millones de dólares. Para el fútbol ahí no puede pagar. Por más que tenga dinero, vos no puede pagar. ¿Entendés? Digo nomás. Pero ¿qué pasaba si no venía la pandemia de Denis? ¿Cómo iba a seguirlo a Nueva York? Si a Nueva York y vendía un millón de camisetas. Si yo jugaba en el Barcelona, iba a estar con Messi todavía. No, no podés. Por eso te muestro uno hace la planificación en base a la proyección económica que tiene. Entonces, la proyección económica decía... Un tipo que ganó tanta plata como Denis Recoman en México. Ni así los mexicanos se ponen a pensar, ¿cómo le vamos a pagar a Denis Canisa esa plata? Pero México, la puta Denis Padilla le pidió a Horacio Carte, quiero ganar como presidente. Vos le pediste a Horacio Carte un dinerillo. ¿Qué vos le dijiste? Porque ese profesor me dice a mí, ¿cómo va a pagar eso? Y ocurre que Denis Canisa va y le pide a Horacio Carte, si vos no me pagás, cara a cara, vos Horacio, yo soy... ¿Vos no le enfermedad a Horacio? No. Pero Denis Canisa le dice, Horacio, ¿qué le llama? ¿Cómo le llama a Horacio? ¿O señor Cartes? No. Presidente. ¿Cómo le llama a Horacio? No, Horacio. Le dice, mira Horacio, le dijo, mano, tomando un café, eran las 11 de la mañana. No me recuerdo. Sí, 12 menos cuarto era. Viene, acordate bien, habrán sido 12 menos cuarto por ahí. Le dice. Cuando él no es lo que hoy en día es. No puedo. Valga el juego de palabra. Está bien. Le dice. No voy a decir porque voy a meter en un tema ya de Nire. Un gran abrazo para tú. Pero cuando, si vos le decías, te puedo pagar esto. ¿Por qué veme gritar, Turo? Dios mío. ¿Por qué no me entendés? Pucha, falta nomás que el niño ya empieza a atacarme también. Mira que cuando se pone nervioso, él le explota. No, atento. Yo entiendo los dos puntos. No, yo lo entiendo todo, Denis. Es correcto, no se puede gastar más de lo que se tiene. No le des bola, Turo. No le des bola, Turo. No, pero le estoy dando bola ahora, sí. No hay ningún José Feliciano que toca bien la guitarra y no ve nada. Esperan así. Un gran abrazo para el triunfo. Espera, vamos a terminar. ¿Quién se encarga de Denis Canisa? Es que no entiende ya. No, yo no entiendo la ecuación. No puedes por 5 campeonatos ganarse endeudarte 60 millones de dólares. Pues, se planifica pensando en que... Pero hoy son gerente de una empresa, tenés que siempre planificar lo peor que te puede pasar a lo mejor. Pero ¿quién se imaginaba la pandemia? Es que no, nadie se imaginaba la pandemia. Tumbó al Barcelona y tumbó al mundo. Hay jugadores que dijeron no podemos más, hay gente que se fue a la quiebra, no podemos más. ¿O no es cierto? Nadie se esperaba esto. Nadie se esperaba. Pero de todas maneras, hay cosas que se hizo mal en el Olimpia. Ese es un mensaje dirigencial de esta administración, claro, de Cardoni, parece bien porque él conoce la casa. Hay situaciones financieras que exactamente sabe. Claro, que se tienen que pisar tierra en ciertos números. Claro. O sea, que el fútbol paraguayo, como decir, no puede pagar. Voy a poner otro ejemplo. Cuando Boselli dijo, es un mal ejemplo para los otros equipos. Cuando Boselli se fue en Cerro, que se suicidaron todos. No, Boselli cuesta su dinero. Boselli no vino barato para Cerro. Cerro podía contratar 3 jugadores nomás. Al decir de Chiqui Arce y de Juan José Tapa, ¿verdad? Sí. Boselli es un jugador que tiene su precio, ¿verdad? Sí. Y se fue. Nadie dijo en Cerro Porteño, se va a Boselli, vamos a llorar todo, independientemente de cuando haya jugado. Se fue. Ojo, porque no puede aguantar. ¿Y por qué Cerro ya no trae al 9-9? Iba a traer sobre. Porque la situación económica, hasta que esto pase, ¿cuánto recaudaba Cerro? Puede enseñarle a Denis Canisa. Es que acá hay 40.000 personas. No, ir a Cerro Porteño. ¿O estoy equivocado? Mientras que Zapag esté ahí, no hay problema económico. Mientras que Carte está en libertad, no hay problema económico. Mientras lo acosta está en Guaraní, no va a haber. No hay problema económico. Bueno, muy bien. ¿Vos sabés lo que le dijo el presidente de Boca a la hinchada? No. No sabés lo que le dijo. ¿Vos sabés quién este? Fue el presidente de Boca, el anterior que lleva su nombre? Alberto J. Armando. Porque los recursos, estoy de acuerdo con vos, a lo mejor no son genuinos. Es decir, no podés sacar todo adentro. Pero ¿sabés qué tenés que hacer? Con el dinero, digo. Con el dinero. Y también él no se habrá imaginado cuando Boca fue bicampeón de la Copa. Su mejor momento. Tiraba mensajes.
porque tenía que recurrir para poder pagar. Ninguno era niño de pecho dentro del plantel de Boca. Una fortuna costaba ese plantel. Por eso no estoy de acuerdo. Antes ayer porque estaba diciendo el presidente que la gloria no tiene precio. Claro que tiene precio. Eso tiene, o sea, que una expresión nomás. Eso de Osvaldo. De Osvaldo. Porque no puede decir, 60 millones de dólares me va a costar 5 campeonatos locales. Si a mí me presentan, no, pero no, para. La gloria no tiene precio. Vino cuando le puso el dinerillo para partido, convoca un tercer partido. Entonces, de ahí sale la frase. Claro. La gloria no tiene precio. No me vaya a poner precio a lo que Olimpia puede. Es al revés. 60 millones y me decís que te presento 3 Copa Libertadores, 5 campeonatos locales. No, te compro, tomás 60 millones de dólares. ¿Puedes cargar con Denis vos? No, no hay caso. Pero sabes que también, a ver. Me rindo. Voy con no una hay manera, Denis. Pero piensa me ponen el pelado latino. Mirá cómo niño, está. Arturo. El pelado latino. Yo quiero que acá dame o inventame. No, para muchas cosas tiene un pensamiento muy lírico, pero no es también real, o sea, a la hora de... No, 35 años. No puede ganar lo que ganaba con 35 años. ¿A quién le vas a dar la razón a mí? Te están dando la razón a mí. ¿A quién le vas a vender? ¿Dónde vas a ubicar después cuando termine el contrato? Y ahí subió la suma esa. Agustín Ale ahora. Totalmente, ahí está. ¿Cuánto gana y jugó? El otro central que vino medio gordito. Polenta. Yo entrenaba 15 días. Parece que acá somos abogados defensores de estos vatos. Entonces y estamos hablando de otra. Vos no te podés cargar de dos. Ahora ya no le entiendo más. Se fue toda la mierda. Y ahí va la deuda. Es parte de la deuda. Parte importante de la deuda. Para mí es una cagada. Si vamos al porcentaje, 70-30. 70-30. 70 la pandemia, 30 los malos manejos. No, al revés. No. Para mí es 70 30 pandemia mató, y 70 lo que va a quedar. Porque si no venía la pandemia, vos podías seguir cumpliendo con... ¿Y por qué quitaban el nombre de la Villa Olimpia ahí? Pero también es fácil escudarse todo detrás de la pandemia cuando se hicieron mal las cosas. Esto desnuda la situación 70, y el, 30 el mal manejo que se tuvo igualmente. O sea, en algún momento la careta tenía que caer y bueno, y la pandemia le sacó la careta a varios en el mundo. Porque el mundo fútbol ya estaba viviendo económicamente en las nubes. Cuando los terrenales que laburamos en el día a día estamos viendo mal ejemplo que dan a los clubes paraguayos. Todo lo que pasa en Olimpia, lo que pasa en Olimpia es cuestión de Olimpia. Yo por eso hablo del mundo, no etiqueté equipos. Lo que pasa en Olimpia es cuestión de Olimpia. Si dice Denis, ¿por qué le sacaron el nombre? Que dan ellos. ¿Por qué le sacaron el nombre? Por algo será. Pero le toca al olimpista. Para ellos es. Ellos no sacaron el nombre de la Villa Trovato para el periodismo, ni para que no es Olimpia. Es para ellos, no es para nosotros. No, claro. Y con ellos no quieren describir, exponer las situaciones irregulares. Que se vean ellos y que arreglen ellos. A nosotros no nos pueden arrastrar porque cambia de nombre. Y después, ¿cuál es el problema? Pero ella dice todo, no, es un mensaje problema, claro. Problema de los olimpistas, totalmente de acuerdo, Arturo. Problema de los olimpistas, amigo, es claro. Puede haber una interna claro. Muy fuerte como lo hay. Sí, que ya hay. Que ya hay interna de la Olimpia. ¿Entendés? Esa es la interna. Solamente que cuando vos tocas estos temas... Ya te empiezan a liquidar. Que no, ¿quién le va a liquidar? A vos no te puede liquidar nadie. Vos estás pensando con lo que estás pensando. Me chupa naranja o pomelo. O sea, no es grosería. Yo sé que no es grosería. Pero las cosas hay que decir nomás como son y por su nombre. No hay que disfrazar nada. No, yo no. Volvemos, perdón. Para Olimpia y para Olimpista, su problema. Para ellos su problema. Si Cerro tiene deuda con Juan José, tema del estadio es Cerro, ¿o miento? Sí. Es cosa interna, que se vean ellos. Claro. Es absolutamente interno, es totalmente interno. ¿A qué salimos con esto?
No sé cómo salimos con esto. El problema interno. Era el tema Aguilar y se fue. Se van a quedar con la gana porque no voy a hablar mal. Ahora estamos discutiendo sin corte ni nada. A Luis hace rato no lo escuchamos. Quiero escucharlo a Luis. Presentamos el nuevo Back 14, Ron 14 Limón con el Gran Brucuyá. Fotica la más fresca, conversación es muy fácil de preparar. Rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron 14 Limón con Brucuyá. Sanicer Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Subillán, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma, pon a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día. Vivas más despierto, acércate a las restos de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos, haz tu pedido al WhatsApp 0974-202025. Super Espuma, viví más despierto. Tu amistad con Alberto J. Armando hizo que se hable mucho del maletín que formó parte de esta historia. Ah, sí, formó parte. ¿Por qué él te ofreció esa cantidad de dinero, Osvaldo? ¿A cambio de qué? A cambio de que mañana gana Boca. Y en Montevideo jugamos derecho, tercer partido jugamos derecho, 40 mil dólares en efectivo, y que vayamos a menos. ¿Y vos qué dijiste? Yo le dije, mi país no necesita dinero, necesita gloria deportiva. Él quería que yo vaya a menos con mi equipo. ¿Y te sentiste muy ofendido, Osvaldo? Bastante, bastante. Es decir, ¿de ahí nunca más hablaste con él? No, nunca más. Ahí está lo que le digo a los que están hablando, la gloria no tiene precio. Platea VIP, 1.234 lugares. Semestral, 200.000 en lugar 350, dice Cesarito Reo. Dólares, 350 dólares. Hagamos de cuenta para Cardona y su grupo. Siempre hagamos de cuenta. Todas son suposiciones. Suposiciones, ¿verdad? Sí, claro. ¿Que cuántos lugares tiene la preferencia? Atendé cómo va, si esto va bien para Olimpia, para Cardona, para su equipo. ¿Dónde está Cesarito Reo? 1.234. Vamos a poner 1.200 lugares. ¿Por cuánto veo? Y 1.200 por... Anual 350, dice. ¿Cuánto sí, 350 es? ¿Cuánto dólares? Es? Y 420 mil... ¿Dólares? Dólares, en un año. No, mae. No. ¿Y 1.200 lugares? No, no. Pero a 350. 350 dólares, ¿sí? 1.200 por 350. ¿Cuánto da? Y 420 mil. Porque son 1.200 lugares. No. 350 dólares. Por un año, por 12. Me pela. ¿Por 12? No, ah, claro. Hiciste mal. Sí, sí, por ahora vamos a hacer por 200. Claro, ahora. 1.200 lugares por 350. En un mes, 420 mil. En un año. 12, 5 millones. Bueno, vamos a suponer. Claro. Suponte. Todos son suposiciones. Déjame hablar también después de esos 5 millones. Ficción. Sí, ficción. Ficción, sí. Puede ser más incluso porque hay gente que paga por semestre y ahí aumenta. No, no importa. Estamos ya con el 5 millones. Sin pandemia. No importa. 5 millones. 5 millones. Sin pandemia. Dale, Arturo, decime. Viene la pandemia y cumple los planes. 5 millones. Vamos a suponer que ande todo bien. Olvídate de la pandemia. Sí. Miguel Cardona, sus asesores, Manuel Ferreira, dice, vamos, dice, y por poner un ejemplo, todo ejemplo, que Olimpia ande a medias, que no ande bien. O que no ande bien. Y que diga, esos lugares ya están asegurados, espera. Para mí que estaba haciendo bien el cálculo, porque en un año pagan 350 dólares. Y si en un año paga ya abarca 12 meses. ¿Cuánto? Tienes razón, Víctor. ¿Y 420 mil? Sí, porque una sola vez se paga ese monto de 350. Son vamos a poner 500 mil dólares. Sí. Redondeando con 500 mil dólares anual, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es el presupuesto del Olimpia hoy? No sé. Y hoy arriba de 1.000.000. 500.000. No, 500.000. Sí, perdón, yo no bajarse a 500.000. Estoy con Denny Canisa ahí, perfecto lo que dice. Por ejemplo, es cierto lo que dice, pero baja. Pero cuando las perspectivas que haga Olimpia va a basamentarse en que ellos van a vender todos ese sector anual. Sí, pero yo igual, entiendo, aunque sea gerente, pero, en este caso el presidente... Pero no, es eso, yo estoy de acuerdo con vos, que vos no podés sacar números en saber a lo que va a pasar. Estoy de acuerdo con vos. Igual, aunque te entre esa cantidad de dinero, 500 mil dólares, vos no podés gastar, agarrar ese dinero y voy a gastar 500 mil dólares. Pero yo no estoy diciendo eso. Gastan a 200 nomás y pero guardar yo no 300. Puedo, yo no entro en eso, a mí no me corresponde. Yo te digo nomás. Vamos, palco. Los objetivos que te vamos, palco. Vamos, palco. Tampoco te pueden traer porque Olimpia quería siete paquetes que te cuesta $300 o $300,000 y aceptas y endeudar al club. O sea, ¿dónde está el filtro para detectar si ese jugador es bueno para el Olimpia o es malo? Es lo que se le criticó
a otro vato. Y ahí pues sube la deuda. Pero eso no solamente el filtro, no es que Olimpia no lo utiliza, no lo utiliza ningún club del fútbol. Eso pasa en todos los clubes, Denis. Por eso no, no solamente ahí no es culpa solo de Olimpia. Hay algo pasa en Libertad, no, pero dice Denis, a mí no me interesa lo que pasa en otros países, pero vos como periodista podés informar. Hace dos años Nacional de Uruguay se le fueron toditos los jugadores, no quedó nadie. Me dirá, ese no es modelo. Bueno, ¿por qué? ¿Por la deuda? Se fueron todos, no hubo acuerdo. Cuando vino acá Vecino, ¿qué más se llama? El que vino a Olimpia. Viudes. Vino por eso. Más digo, ¿por qué los clubes quieren jugadores libres? Comprar para su respectivo equipo, porque negocia con el jugador. Sí, no paga más al club. Solamente y esa es una realidad que hoy ya los clubes no pueden comprometerse porque no tienen los beneficios ni los ingresos de antes. Esa es una realidad. A mí lo que no me respondieron es cuánta cantidad de público metía Cerro. Cerro llegaba a meter, hice la cancha de Cerro un hervidero, el estadio estaba lleno. Y como tiene una acústica muy especial, con la mitad ya era muchísimo, de público, el aliento que se escuchaba. Ese Cerro llegó a tener jugando de local, a estadio lleno, 30, 35 mil espectadores, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, sí. Deni, partido de Copa, 40 mil personas. 40 mil personas. Cuando vos dejás de recibir ese dinero, no, hay tu tía. Totalmente, Arturo. El estadio vacío. Yo estoy de acuerdo. Cuando funciona bien Cerro y Olimpia, económicamente le va muy bien. Pero tiene que ver esos dos clubes la realidad económica del país. Yo estoy de acuerdo, ¿entendés?, con vos, pero lo que digo es que los clubes se comprometen. De acuerdo a lo que entra. Y mira, y ese es un error. ¿Vos crees que por qué están todos los financistas ahora tomando todos los clubes? Porque ponen el dinerillo. No era como antes. Hay este club uruguayo, City, de Manchester City. Ellos sí tienen ojeadores, no le van a, van a entrar a poner plata, pero van a equivocarse lo menos posible, porque están, y los inversionistas que vos estás diciendo, los clubes que entran. No, algunos. Algunos inversionistas no tienen participaciones. Poné, pero nosotros compramos. Y yo te dejo afuera vos. ¿Y cuál es la ganancia de eso entonces? No, podés preguntar. No sé. La decisión no la van a poner. Ellos van a embocharle al técnico. Porque yo no iba a poner mi plata para ver qué pasa. O sea, yo iba a poner. Pero vos vas a perder tu derecho deportivo. Si le das mano a un accionista, voy a no tener derecho a nada. ¿Y en qué gana el accionista? Eso yo no puedo saber. ¿Quién era que iba acá? No va a Y no sé en qué gana. ¿Qué? No, y alguna ganancia va a tener. Pero vos conocés el caso. Lo que yo porque digo, los clubes sí, no ponen técnico, sí, no ponen jugadores. Muchas veces se hace la inversión. ¿Vos querés venir a poner recuperar plata en mi club? Yo decido que me iba a poner plata. Vos no me vas a imponer qué querés. O si no, vos vas a venir y me vas a decir, quiero Víctor Villalba. Total, yo pongo el dinero. Perdiste toda la autoridad. Están los dos modelos, porque eso dijo inclusive Brunote aquí, que por eso tenía ese inconveniente o esa traba de que había inversionistas que querían incidir en lo deportivo o decidir en lo deportivo. Y por eso soy dueño del club, inversionista. No, si soy dueño del club, me callo. Claro. Estos que son dueños del club, sí. Ahí sí, yo soy dueño del club. Hago inversiones, pero yo no te voy a permitir que vos, claro, porque tenés plata. ¿A quién le vamos a al niño que juegue como técnico? Sí. 4 años. ¿Y cuánto le vamos a pagar tanto? No, yo puedo ese dinero pagarle. Me voy a la quiebra. Claro. Así. Bueno. Que la ganancia de los clubes está en su éxito deportivo. ¿Entendés? Entonces tengo que cuidar eso. Yo, inversionista, tengo que cuidar el éxito deportivo de club donde voy a poner la plata. ¿Entendés? Está bien. Perdón. ¿Quién es? Ese es Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, sí. ¿Quién le hace el doctor Capello? Fanático. El 3. El 3 le hace. El 3 copa le hace. El doctor Capello, mira lo que le hace. Doctor Capello. ¿Y a qué le hace a Gustavo Gómez? Le hace tomar la Copa del Olimpia. ¿Vos no entendés? A Gustavo Gómez le hace levantar la Copa del Olimpia, la Libertadores, y le muestra 3. No, esta copa no trajo de Palmeira. No, esta es copa tiene. Vos te vas lo de Enrique Capello, te sentás. Él tiene su copa ahí. Y él tiene la Copa Libertadores enfrente. Y él te dice, ¿qué ves? Y vos le tenés que decir, Copa Libertadores acá. Y le te dice él, ¿y qué dice? Porque quiero que leas bien, y estoy viendo tu vista, te dice. Esta. Y ese es Capello.
Esta Copa de Libertadores de América le hace levantar a Gustavo Gómez. Forma parte del Enrique Capello, brillante oftalmólogo. Entonces él te dice, leen por ahí. O, seguí, te dice, Olimpia. ¿Qué dice abajo? No veo bien. Entonces él te agranda y te dice, quiero escuchar cuando leas, a ver cómo lees. Entonces él te exige que vos digas, Olimpia, podés leer. Y vos tenés que decir, sí, leo. ¿Qué lees, campeón? ¿Me podés decir qué dice ahí? Y yo tengo que decirle, campeón de la Copa Libertadores. Ahora les viene y esta es la receta. Ese Capello, perdón. ¿Qué? Energy cumple un año, con estación de servicio en todo el país, lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables, con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando en el sorteo de dos Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre, Energy. El machetazo ahora es el ahorrazo más ofertas. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Mira, dice que no vaya a comprometerle a Gustavo Gómez, porque yo no lo veo cantar a él. Él no está cantando. Él no está cantando. No está cantando. ¿Estaban hinchados Olimpia? No, no. ¿Eso él, a él le invitaron a Gustavo Gómez, pero él no canta. Saca otra vez. El que video que yo veo. No canta. ¿Vos viste? El video que estoy viendo ahora sí. ¿Qué es lo que veo? Veo un tipo al lado que canta. Me parece en sur, ¿no? En preferencia a todo. Esto es en sur. La puta no sé, pues me quedé difónico. O sea, parece sur porque se ve la platea. Ocupa de Canisa. Mira, Víctor, esta es la platea ahí y este es sur. Y bueno, para no pasar el tema de entre Cerro y Olimpia, ¿sabes qué me gustaría? ¿Sabes qué me gustaría? Que Olimpia, en algún momento dado, pueda hacer un estadio acorde a su historia. No, pues sí, yo te digo, Arturo. ¿Sabes por qué te digo? Gracias a una cosa. Un ex futbolista, acá cerca de esos 2.000 kilómetros, mandó a hacer un estadio como la gente, de acorde a la historia de ese club. Pero ver, antes se lo olvidó, señora, a una persona que le parece que también tiene tatuaje, que tiene el rango. No canta Gustavo Gómez. Están haciendo correr como que es él. No es él. Por eso digo, ustedes como periodistas tienen que saber, y la están embarrando Pancho. No es Gustavo Gómez que canta con la hinchada de la Olimpia. No es Gustavo Gómez. Ahora se están dando cuenta que no es. Eso es muy buena terapia de poner y sale. No. Ya ¿y cuál pijo el no problema es, de que Gustavo no es, le vaya a los no lindos? O sea, ¿cuál es el tema? Mira, casi le llamamos y le preguntamos. Acá me pone, Capello, por favor, Denicaliza, quiero que me conozcas más. No toco de oído. Está Gustavo Gómez con... Sí, Capello. Capello. Mira lo que pone acá. Yo pues le dije, y te voy a mostrar para no tener nada. Brillante tu apoyo a Olimpia, le digo yo, Capello. Acá, brillante tu apoyo Olimpia, le pongo yo al doctor, que gran influencer de la Olimpia. Después dice bien, no es él, hoy me dijo, hoy llegó de Punta del Este, no es él. No, pero está bien, siempre. Está bien, claro. Puedes querer hablar con tu voz, poder leer. Me va a mostrar tu arquitecto, estoy leyendo no tu este arquitecto. No, es Capello. No hay problema, ahí arriba, ahí está por arriba y leo abajo. Ahí está. Dice, no es él, hoy me dijo, hoy llegó de Punta del Este, no es él. ¿Qué quieren más ustedes? Voy y si yo te seguía, Pancho, a vos, porque vos acá apostaría que era él. ¿Por qué salimos a Gustavo Gómez, Arturo? Porque está con el otro Capello. Y le hace mostrar el trofeo Olimpia. Okay, es una lección para Pancho. Es un doble que tiene. No, es una lección para Pancho. Y yo le creo a mí. Yo... ¿Y qué tal mi idea, Arturo? No te sacaste de mostrarte, mirá cómo canta él. Arturo, ¿qué tal mi idea? Él. Pero Arturo... No, estoy nervioso. Capello estuvo con usted, Gustavo Gómez, Enrique Capello. Arturo, te acaba de llegar el gol de Punta del Este y no es él. ¿Qué más niño que te tranquilizó y vos empezás hoy? ¿Quién? Y niño está tranquilo. Yo estoy nervioso todo el momento. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la suya, pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como la lotadora inmobiliaria, la loteadora inmobiliaria. Es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, renta, Magno Remite más en su obra, siempre cerca tuya, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata, comunicate al 634-544-rentamac.com.py. Desde ahora, Upiza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina, con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país, Upiza, el momento especial en tu día.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El Barón un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Bancov podés transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancov u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancov en redes sociales o llámanos al 325-5000 Bancov, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros en Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que sí, Quitadol en casa y alivio para todos los dolores. Y yo puse pues, Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acercate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales. Arroba EMSA Paraguay. EMSA Paraguay creciendo contigo desde 1994. Otro nivel. ¿Cuántos? Bueno, Uruguay tiene 3.200.000 habitantes. Buscáis y yo miento. Que me desmientan los hermanos uruguayos. Eso es algo que no. Hermanos uruguayos. No, no, yo conozco bien Uruguay, mucho mejor que vos. No, pero. Los hermanos, pues yo. Yo sé. Los hermanos uruguayos tienen la cantidad de socios que tiene Peñarol o Nacional en su mejor momento superaba 50.000. ¿Vos te autofinancias bien con 50.000? ¿O no? Acá Olimpia pide 30, 0.30. El día en que Cerro tenga 30.000 socios al día, va a ser una locura Cerro, económicamente. En el buen sentido pero de la palabra. Eso, Arturo, disculpa. Y Olimpia 30.000 también. El problema es que no lo va. Y no, es consecuencia del campeonato, es consecuencia del dinero. A mí me impresionó la cantidad de público. Gente que no tenía 40 años, 35, veíamos nosotros, Denny y Víctor. La edad promedio era de 25 a 40 años, ¿o miento? Sí, por ahí estaba. Y, no miento, totalmente. No miento. Y es gente que se iba y cantaba, cantaba. Terminó el partido. Y habla un leca como yo, viejo como yo, que no hace falta que lo diga. Y miraba así, con Denny, con Fabián y con Víctor en la cancha. Fabián, vos estabas en el estadio, Jorge no estaba designado, vos estabas en el estadio. ¿Verdad? Estuviste en el estadio, sí, supongo, ¿verdad? Sí, sí. Vos viste a esa gente de Cerro cantar como cantaron pensar la derrota. Emocionante, mi hermano. O miento. 3-1 le hizo Olimpia. Que en la previa el colero, el último, y el público. Estaba el público de Cerro. Es que en hace otro una momento, semana salió campeón Cerro, por eso también, Arturo. ¿Sabes? El respaldo que le brinda a esta gente joven es la gente que tiene que entender Zapac y la comisión directiva de Cerro. Yo no le voy a enseñar a mi ya, porque es casa de ellos. Pero este público, por otra gusta, Vito. Vito, vos estabas ahí abajo. ¿Cuántos años tenías? ¿25 o 30? Sí, ¿no? Más o menos ese era el promedio. Sí. Y yo no sé si soy muy frecuente de estadio, pero en un partido como esto, era clásico Olimpia Cerro, aún fue amistoso, igual llevaba a la gente. ¿Cómo el hincha no le va a no le va a dar piel de gallina al hincha de Cerro? Esto que produce Cerro es fantástico, porque produjo el perdedor, no el ganador. La Olimpia se entiende, la Villa, Marica López, todo cerrado. Pero vos estabas perdiendo 3-0. Termina. ¿Vos escuchaste alguna puteada? No, para los propios jugadores no. Pero nada de nada. Y algo fantástico. En la red, usted, ese dice que va a estar. Fíjate en la boca. ¿Se recuerdan? Eso era clásico en la radio antes. ¡La recaudación! Se va terminando eso. La gente pendiente. Es de eso. Que muchos clubes no sé por qué no quieren dar la recaudación. Y en este caso es APF.
Pero tiene que dar. Sí, tiene que dar. APF sí. Ni en eliminatorias llegó a dar el dato de recaudación. Dice Edgar Cantero, mucha gente de Gran Asunción y del interior. ¿Qué es eso, Orto? Que vinieron para el partido. Ah, ok. Bueno, ahora la primera. Me imagino que a eso se refiere. ¿Qué, Gustavito? ¿Qué? Me puso nervioso Denis Caniza. Mira cómo me quedé. Es que culpa. Estamos hablando de la economía de los clubes. ¿Qué? ¿Qué, Alfredo Aguilar? ¿En dónde está? ¿Dónde está? En la cátedra. Contigo, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL Electrodomésticos, Moles, Joyas y Perfumes, únicos dos locales, Casa Central, Subillana Casi, Arraíz 2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Casi, que en Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy tenés super ofertas de solares y repelentes. Hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Puedes hacer tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra, generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. ¿Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro? Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señambucia, Adelés, Engaración, Coronelovide y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo, comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país, seguidas en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Viví la Navidad, vení a Tupi, desde hoy hasta el jueves. Vas a encontrar combos, ofertas y los mejores regalos a precios únicos, al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente, Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito cabal y panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo en la Play Store o accediendo a dimo.com.py. Jorge Olmedo, sí. El Olimpia, de Nicanisa. ¿Te acordás del 2011 al 2014? Los guarismos de la recadación la dábamos en el entretiempo de los partidos. ¿Sí? Cierto, Jorge Olmedo, bueno, en el humorista, Jorge Olmedo de Baje o de la Confederación, el de Distintivo de la Olimpia. Jorge Olmedo no es ese Jorge Olmedo. ¿Y te acuerdas de antes también, populares? La gente entraba ahí abajo, populares, ¿verdad? En el estadio. No es de mi época eso, Denis. No es tu época. No, ya no recordaba. Yo empecé a ir a la cancha, o sea, cuando el Defensor ya era. Estaban los soldaditos. Y ahora. Y te acordás cuando Gradería Norte era una terracita. Sí. Y no, te tiraban, ¿eh? Solamente naranja, no, antes. ¿Vos no estuviste en esa terraza? No, en ese no. No, yo he visto. Yo estaba en una terraza. No había nada arriba. Ya viraba y se venía todo lo. Sí, tenés lo doy. Ahora doble.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kentan Clásica es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, sin que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Gruter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Gruter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad FAPASA. 1333. Con Asisme puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunícate a través de las redes sociales como AsisMedPY o al 288-7000 AsisMed, toda la vida. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayores duraciones. La batería premium que necesitas para avanzar, Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso, te recomiendan la cocina Toque Dallas con el pacto de confianza en IGEO. Personal presente en la décima rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero ganamos Volkswagen Gol 0 km, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra o en todo el país. O con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir. Lactolando, la marca número uno de la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional. Educando con innovación, calidad humana. Informes al 0986-100-680 en las redes. Como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Mariscal. ¿Qué esperas? Date un paseo y conocelos. Y no te olvides que por tus compras de 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro. Y este viernes se sortean dos iPhone 13 con sus relojes Apple Watch S7. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda solución a energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie, cabello de pelo, hair recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Síguenos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta Diesel. Con la nueva tecnología DynaFlex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización. Jardines de Upacaraí, posición inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinó una excursión llamando al 4317000, la Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó yogur con cereales de la pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país y la pradera lo mejor en lácteos. Repelentes base base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos de Mensaje Chan. Llama la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. ¿Qué es lo que es? Está musicalizando. Si uno sabía, yo no iba a saber que está musicalizando. Vende por luz. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Saus, en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, equipo de maquinaria. Estamos en Espíritu Santo con Casa Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784, 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro posible con un polarizado Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta de autores, 20% de descuento y 10% en audio hasta el 31 de diciembre, Erimark. Desde la fábrica Norteño. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 claros al precio de 93. Jugado local y sumate al equipo, carga Supra 95 de Petrol. ¡Vamos! Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, soportes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernadarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalco, SRL. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao, resaca.
todas las tardes. Vamos a poner la llamada telefónica porque. O Alema y no. Lenny armó un quilombo. Mañana seguimos con esto. No. Ahí todavía. No, sí, listo, listo, contigo, Luis. Electrobán y Colchones Paraná te traen un fabuloso juego de somier Caprice 1.60 por 2 en cuota de tan solo 246.000 guaraníes. Conoce los planes de financiación ingresando a electrobán.com.py. Electrobán, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi, la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglo de joyas sobre plata, en mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa, centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información, comunícate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Este domingo, por tan solo 15.000 guaraníes, más de 1.000.000.000 en premios, salen o salen, un departamento poblado por 0 kilómetro, salen o salen, 250 millones a 15 aciertos, salen o salen. Una Toyota Fortuner 0 kilómetro, porque se le peche para hoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Felicitano. En pronto te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos de Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegurar tu salud y la de tu familia con la medicina preparada CPS. Elegí el plan. ¿Qué año jugó con River Argentina? 2015, campeón de Copa Libertadores. Están locos, Olé público, quieren que vuelva. Olé publicó en su Twitter que vuelva la hinchada de River, que vuelva Bandioni. Ayer estaban hinchadas. Sí, por lo visto la hinchada no vio mucho del fútbol paraguayo. Bien, no, no, pero estamos discutiendo a muerte. El querido afuera, querido afuera. Sí, pero... La hinchada de River le pide que vuelva a Bandioni. Eso es otra cosa. Con Gallardo no va a andar. Bueno, yo te estoy diciendo lo que dice la hinchada. Sí, no, el cariño que se ganó es fuerte. Por eso ayer Olé buscáis, Olé, la hinchada de River le quiere a Bandioni. ¿Guste o no guste? Yo no sé si le pone Gallardo. Se le ganó el respeto de la hinchada de River. Así nomás. Yo te decía una cosa, Denis Caniza, con, y a Vito Villar. ¿Cómo son los técnicos como el fútbol? ¿Ustedes saben que Carlos Gamarra jugó en Independiente? Sí. Sí. Volante central. Lo dejó ir. Porque había dicho el técnico que no le gusta al jugador del pelo teñido. Vos decís, espera un ratito. Hoy, todos los jugadores se tiñen el pelo. Sí. Voy a terminar. ¿Chan, Encerro? No, no, pero 100.000 ahí, los sí, africanos, sí, italianos. Sí, sí, sí. La gran mayoría se tiñen. Sí. Entonces, Fernando Chapo Martínez se teñió de rosado. Me van a enseñar a mí lo del pelo teñido. Pancho. Sí, eso es viejísimo. Los africanos en Nigeria, los primeros, en las copas del mundo, cuando aparecen los africanos, aparecen todo teñido. En las copas del mundo, cuando aparece África, aparecen los africanos teñidos. Vamos a ponernos a ver Costa de Marfil, Nigeria, todo esto. Zaire, hoy Congo, y vamos a ver pelo teñido. Pero ahí no termina la historia. Esto de que nos caminó en un lugar y se consagra en el otro. Con dedicatoria a Víctor Villalba. Gamarra, con ese criterio, fracasó en Independiente. Día siguiente, o años después, elegido uno de los mejores centrales de Sudamérica. En un campeonato hay una amarilla que no ve. Voy a contar esta escena. El mismo que pudo haber no caminado acá, puede caminar acá. Después vamos a ir volante central acá. Vamos a discutir el puesto después. Él en Independiente, no. Te digo lo que le dijo el técnico, hay que buscar quién es. Comparado los técnicos de aquí y de allá. Viene acaso de Banchioni. Okay. Yo leí ayer que la hinchada de River le quiere. Yo no le voy a preguntar a la hinchada de River, ni le voy a decir que acá no camino. No voy a enjuiciar. Yo, el jugador, no soy un juez para enjuiciarle. Acá puede andar bien, acá puede andar mal. El jugador sabe la exigencia de bueno, cada bueno, club. Pero no lo voy a enjuiciar. En River, si cuando pisa ahí el estacionamiento de River, ya sabe cómo tiene que actuar el jugador.
Sí. Y acá viene y sabe que el club es, no se le exige y bueno, no. Se toma de vacaciones. Es opinión de Denis Canales. Yo estoy diciendo que eso es otra cosa. Yo no, no sé si vacaciones. No. Pero y el rendimiento de jugador tal. Y el rendimiento acá. Y bueno, ¿y por qué ídolo en River? Es un club grande. No. Pero hablamos de 5 años atrás, Denis. No le fue bien en Monterrey. No le fue bien en. No le fue bien en Monterrey. Bueno, si tomó vacaciones, tendrá 3 años ya no de vacaciones. Nelson Cuevas le dedica al gol y se abraza con Gabriel Macalla. Gabriel, digo, emperador físico. Sí, Macalla, sí, Gabriel. Con Maldini, no. Y hizo los 2 goles contra el Slo. Contra Eslovenia. Eslovenia. Él sabía que era suplente contra Alemania. El jugador ya sabe. Gamarra. Bueno, después. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motar, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Maga. Conocelas en el showroom de Avenida Goyeneche 7133, casi Facundo Machaín, Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400 y el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Podés suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000 o visítanos en Perú 222 esquina El Guillén, la Salud Protegida. Las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos de estilo que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, seguinos en redes. Control, Feel Mike Feel. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para vender la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos usados. Centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojoles y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamaros al 4503-10 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subyacán 751 Casico Bichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IOIO sin salir de tu casa. Ingresa a ioio.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón con Lectán, Burucuyá, frutica la más fresca, conversión es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicerza, sí se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Y estamos en Avenida Cepillá, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @sanicer. ¿Dónde nos quedamos? No, este es como se abre. No puedo abrir. ¿Y después? Y ahí. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier. Te esperan hasta que vivas más despierto. Con 45 años de experiencia en el rubro del descanso, acércate al resto de todo el país. El Super Espuma. O hace tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma. Viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama la ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado su base de negocio. Infórmese al 648 293 o pida cotización a tapetiguen bajo info@tapeti.com.py.
En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mar, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544-rentamag.com.py. Cono Pizza, disfruta de las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Adquirirlas en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. O Pizza, el momento especial en tu día. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Con Rumbo Asesor de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488-0981-419-098. Rumbo es toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embrazado suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Banco en redes sociales o llamanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. Muy bien, estamos hablando de a poco. Aguilar, ¿cómo te va, Alfredo? Hola, Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, Alfredo? Yo bien, gracias a Dios. Alfredo Aguilar, disfrutando de los dos títulos seguidos, uno detrás de otro. Sí, gracias a Dios. Además, todos sabemos el momento que pasamos este año, así que gracias a Dios terminamos con dos títulos. Decía esta mañana Julio César Cáceres, todos quisieran tenerlo Alfredo Aguilar, un arquero moderno, decía tu técnico. Un arquero que prácticamente hoy día en el fútbol paraguayo tiene todo, tiene atajada, tiene salida en los pies, algo como se dice moderno, que tiene todo un arquero moderno, entonces me imagino que no solamente libertad. Gracias, muchas gracias. Y nada, como siempre yo, como siempre digo, ahora voy a decir siempre, eso se consigue con trabajo, así que mientras que estoy activo voy a seguir trabajando para poder ir creciendo como persona y como profesional, así que más que agradecido a Julio también por ese lado, así que nada, feliz. Yo te preguntaba, Alfredo, por lo siguiente, haciendo memoria, de Guaraní viniste a Olimpia con Garnero, ¿es verdad? Sí, así mismo. Con Garnero te podría a libertad como probabilidad, nos dijeron que vos figurás y que habría dicho Daniel técnico de libertad, la posibilidad de traerlo a Alfredo Aguilar. Vos tenés contrato con Olimpia, lo vas a ver con tu con representante, o lo decidís vos, futuro en Olimpia o libertad. Yo tengo contrato con Olimpia, un año de contrato tengo, así que hoy en día soy todavía de Olimpia, no, además yo no, todavía no hablé con nadie de otro lado, así que seguramente mi representante está manejando eso ahora, pero todavía no tengo conversaciones con nadie. No, está bien, Alfredo, por eso respetando lo que sos y la manera, no, acá no es para ganarte de mano ni mucho menos. Hay cuatro en la lista de Garnero, entiéndase, vos, Roque, Willy y Richard Ortiz. Por eso te pregunto, me dirás, bueno, si hay deuda con Olimpia, lo vamos a hablar, lo vamos a estudiar como un representante, porque Olimpia deberá cumplir contigo, ¿no? Siempre es importante para mí, ¿verdad? Para todo futbolista, ¿verdad? Que un club, si fuese el Libertad o otro club que estén, ¿cómo se dice?, queriendo, ¿no? Así que, obviamente, estoy muy agradecido por eso, ¿verdad? Y como dije recién, yo tengo todavía contrato con el Olimpia. Y nada, ahora, en estos tiempitos que si vamos a tener vacaciones, seguramente vamos a ir hablando con mi representante y ahí veremos qué pasa. Pero así como dije, tengo contrato todavía con el Olimpia. Ahora mismo pertenezco al Olimpia, así que estoy yo con Reggie. Veremos qué pasa. Yo quiero siempre lo mejor para mí, para el club, porque así que, además, el momento hay que aprovechar, el fútbol es muy corto, yo ya tengo mi edad, así que hay que tratar, como siempre digo, yo voy a decir, tengo dos hijos que mantener, darle de comer, así ya, yo no tengo que matar nada, y yo quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para el club. Bueno, esta Supercopa y el público de Olimpia, todo contando, Alfredo, la victoria. No, el Olimpia, la gente del Olimpia es único, siempre hay momentos donde, la verdad, ellos siempre nos empujan, ¿verdad? No, nunca dejaron de alentarnos,
y a el, nosotros ahí con los compañeros siempre poniéndole pecho a todas cosas, así que todo lo que conseguimos gracias al grupo, así que más que felicitar a los compañeros, a toda la gente que siempre están ahí en la vida con nosotros, sacrificio tremendo que hacemos día a día, y nada, más que feliz y así como yo decía, un título más. ¿Y Roque qué fue en tu carrera profesional? Ayer anunció que se iba y se va, Olimpia. Arturo, vos sabés que Roque, no sé, voy a llorar si vamos a empezar a hablar de Roque, porque Roque no tiene como persona y como futbolista, es un tipo increíble de poco, la verdad. Se pinta la nieve, así que otra cosa de Roque. Yo me voy a tatuar la cara de Roque, porque él significa mucho para mí. Vos sabés que cuando decís hasta te podés quebrar, es decir, no es compañero, lo ves más que un compañero, un consejero, un amigo, intimidad, charla, eso vos sentís y admiración por Roque. Todo. Roque no tiene, no hay palabras para dirigirme hacia él, es único. Roque es único, mira que lo hace distinto a los demás. ¿Y por qué Alfredo lo hace distinto a los demás? Es un tipo muy normal, es muy sencillo. No sé si es sencillo un poco también, porque él, por todo lo que es, por lo que ganó, porque jugó en Europa, todo, él es un tipo que te habla normalmente, saluda, por poco no te esa. Así que, la verdad que no hay palabras para decir por lo que así que no. Y cuando hablas con tu señora, vos le transmitís a tu familia, hablé, vine, charlé, exteriorizás el amor en el buen sentido a una persona como Roque. Aquí es puta, mi señor, así que es un amor imposible, y te no, pero mejor ahí nomás porque señora es su puta. Bueno, pero Alfredo, la admiración a Roque, le tenía admiración. ¿Qué más, Alfredo? Agradeciendo esta honestidad con relación a lo que vos sentís para Roque, me voy a tatuar, Roque. Roque ya sabe que te va a tatuar, le dijiste. Yo le dije, yo me voy a tatuar y le pedí permiso. Ahí se ríe de mí. ¡Ajá! Me dice. ¿Roque? Se rió de mí. Y bueno, Alfredo, disfrutá. Gracias por este tiempo, esto de Roque. Indudablemente con esto estás testimoniando la admiración, el respeto a un compañero profesional, excelente persona, y vos estás diciendo Roque es único. Es único, no. La verdad que es único, es mi ídolo, es mi todo, así que no hay nada que decir. Alfredo, un saludo al aire, felicidades por el título, Alfredo. Muchas gracias, Arturo, un abrazo, papá. Gracias, chao. Alfredo, ahí. Con las manos llenas de dudas, cual si fuera primera vez. Roque, ¿qué fue en tu carrera profesional? Ayer anunció que se iba y se va, Olimpia. Arturo, vos sabés que Roque, no sé, voy a llorar si vamos a empezar a hablar de Roque, porque Roque no tiene como persona y como futbolista, es un tipo increíble de poco, la verdad. Se pinta la nieve, así que otra cosa de Roque. Yo me voy a tatuar la cara de Roque, porque él significa mucho para mí. No hay palabras para dirigirme hacia él, él es único. Yo le dije, yo me voy a tatuar y le pedí permiso. Es mi ídolo, es mi todo, así que no hay nada que decir. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede contar. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM. Con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales.
Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. El joven Peter Reimer fue liberado por el grupo armado que lo mantuvo privado de libertad durante una semana tras volver al seno familiar y descansar unas horas. Se mostró públicamente como señal de agradecimiento por el apoyo recibido.